So here we go. Barcelona, the winners. Incredible. The most successful club in this competition. Vamos, the Champions League final is here. C'est magique. Ya huele a fútbol aquí en Turín, a día grande, ha puesto bonito esto la UEFA y en DAZN no podíamos ser menos. Vamos a vivir una retransmisión a la altura de esta cita histórica y para ello vamos a contar con una leyenda del fútbol femenino español. La tengo aquí a mi izquierda, es tres veces finalista de esta competición, campeona en 2015, Verónica Boquete, bienvenida a DAZN. Muchas gracias, un placer estar contigo y con todos vosotros. Nadie mejor que tú sabe qué les pasa por la cabeza ahora mismo a esas jugadoras. Cuéntanos. Seguramente lo que quieren es que empiece ya. Los últimos minutos se hacen duros, todo el día se hace muy largo. Y lo que quieren es que el balón empiece a rodar y ya la presión se va. Por supuesto. Como no podía ser de otra manera, también tenemos a las voces que nos han traído la Champions femenina hasta DAZN durante toda esta temporada. Ya están arriba en la posición de comentaristas Andrea Segura, Sandra Riquelme. Contadnos qué tal se ve desde ahí la final. Hola Rafa, hola Vero. Pues la verdad es que espectacular el ambientazo que estamos viviendo desde esta posición de comentaristas en una final impresionante entre dos equipazos y que estamos deseando que arranque ya. Eso es, ganas no, lo siguiente, comentábamos Andrea y yo, porque el ambiente es espectacular y es una final que lo tiene absolutamente todo. Y con todo también salen los dos equipos, luego lo iremos comentando, pero evidentemente no podía ser de otra manera. Los dos entrenadores, el entrenador y la entrenadora del Olympique de Lyon, han decidido poner todo sobre la mesa y aquí se va a disputar esa UEFA Women's Champions League que tanto quieren los dos conjuntos y dos eras, ¿no?, que se van a encontrar aquí hoy en Turín. Solo nos queda una cosa, algo que nunca puede faltar en DAZN, el color, la pasión, los cánticos, la afición. Y para ello tenemos a Bárbara Quesada en los alrededores del estadio viviendo esta previa de la final con los muchos aficionados del FC Barcelona. Cuéntanos, Bárbara, ¿qué tal? Hola Rafa, hola a todos, ¿qué tal? Pues como veis el ambiente es espectacular, no es para menos en esta noche histórica. Y es que he de decir que alrededor de 15.000 personas han venido desde Barcelona hasta Turín para vivir este partido. Y es que 50 autobuses, 3 charters, lo que os decía, entre 10.000 y 15.000 aficionados han desplazado. Tenemos aquí un grupo de representación. Yo les quiero preguntar, Rafa. Pues ya lo veis, o sea, aquí no hay que animar a nadie, animan ellos solos. Gracias, Bárbara, qué bonito ese color, esa pasión, eso que tanto nos gusta aquí en DAZN. Ahora os voy a proponer hacer un poquito de memoria, no nos vamos a ir muy lejos. A la temporada pasada, cuando más de 20, ojo, jugadoras españolas conquistaron este título de la UEFA Women's Champions League. Pero si vamos un pelín más atrás, a 2015, nos encontramos con que Vero Boquete fue la primera de todas ellas, la primera jugadora española en la historia en conquistar este título. ¿Qué recuerdos tienes de aquella final? Sobre todo el alivio que se siente cuando el árbitro pita el final. Te ves campeona de Europa, ya sí, ya nadie te lo puede quitar y es parte de la historia. Soy consciente de que he sido la primera, pero ahora ya han venido muchas más y seguirán viniendo muchas más.
Es cierto, Vero, que esta competición ha cambiado con respecto a aquella temporada de 2015. Este año ha estrenado un nuevo formato, fase de grupos, los clubes crecen. ¿Qué diferencias ves entre aquella edición y la actual? Bueno, sobre todo lo que estamos viendo en este estadio, ¿no? Estadios como este, que antes era impensable poder llenar, se están llenando, no solo para la final, sino también para otros partidos. Y ese seguimiento, la cantidad de medios que estamos aquí, yo creo que los millones de personas que van a ver también partidos de sus casas, creo que eso es el crecimiento mayor. Los clubes están apostando y el fútbol femenino está creciendo muchísimo. Es bonito, es precioso vivir esta final, pero no hay que olvidarse del camino hasta aquí, que ha sido casi, casi perfecto para el Barça, pero de igual manera impecable. Nunca hubiéramos imaginado estar donde estamos ahora, llenar estadios como lo estamos haciendo. Al final esto yo creo que es el principio de todo, ¿no? La carrera, Ochoala, se va a meter en el área, Ochoala. Increíble también la definición, no se ha puesto en absoluto nerviosa. Creo que fue un partidazo y el Barça al final, los demás equipos también juegan, ¿no? Y ese día pues el Barça supo remontar un resultado al peso. Con el 1-3 en el marcador y anota 7 goles en 6 partidos de Champions. Y creo que fue de esos partidos donde prácticamente todo salió a la perfección. ¿Cómo le gusta ahí dentro del área? ¡Recorta! ¡Madre mía! ¡Gol, gol, 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 gol! El Barça que gana con contundencia en un nuevo récord mundial. Porque recupera de nuevo el Wolfsburgo, el disparo. Segundo el Wolfsburgo, que se viene arriba. Estás a 90 minutos de levantar el título más importante a nivel europeo. Y eso es la máxima motivación, sin duda. 9 victorias y solo una derrota en la temporada europea de este Barça, que ha batido no una, sino 2 veces el récord de máxima asistencia a un partido en la historia del fútbol femenino. Andrea, es indudable que hemos visto y habéis contado una temporada para la historia. Lo que dice Rafa, ha sido una temporada impecable en todas las competiciones, ¿eh? Recordemos que el Barça viene de ganar esa Liga, 30 partidos de 30 disputados, está en esa fase final también de la Copa de la Reina y, por supuesto, en esta competición, en la UEFA Women's Champions League, pues le ha faltado ese brochecito, ¿no?, del Wolfsburgo. Eso es bueno, pero también por quedarnos por el punto positivo, por el lado positivo, el Barça también ha aprendido en esta edición a sufrir, aprendió contra el Real Madrid y después en el partido de vuelta con el Wolfsburgo, que es verdad que esa derrota también tiene muchos matices porque venían de ganar 5-1 en el partido de ida. Igualmente, en esa fase de grupos fue espectacular y se han colado en esta Champions, en esta final de la Champions, con una superioridad bastante pues importante, ¿no?, respecto al resto de sus rivales. Yo no sé, Vero, cómo se ve desde fuera a este Barça. Yo creo que se le ve con mucho miedo. Prácticamente a nivel futbolístico estamos hablando de un equipo que roza la perfección, con jugadoras de muchísimo nivel, pero con un estilo muy definido. Yo creo que los rivales temen ese juego del Barça y hoy veremos si el Lyon le juega de tú a tú, si espera o si arriesga. Un rival muy difícil, el Olympique de Lyon, hay que decir que ha sido un equipo que ha marcado una era. Y el Barça, que como dices, quiere ir un pasito más y para hacerlo, Jonathan Giraldez hoy sale con todo. Vamos ya con esa alineación para la final de Turín de 2022 del Barça, que como decimos sale con todo. Sandra Paños en portería, la línea de defensa para Rolfo, para Mapi, para Irene Paredes y para Torrejón. El centro del campo, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí. Las bandas para Mariona, para Graham Hansen y arriba Jenny Rosa. Andrea, el 11 que todos esperábamos, sobre todo Caldente y Mariona en el 11 titular, que volvió contra el Wolfsburgo después de una lesión muy larga y que seguro que va a ser clave en el partido de hoy. Jonathan Giraldez, que cuenta prácticamente con todas las jugadoras, excepto a las lesionadas, ¿no?, de larga duración, pero importantísimo que llegue toda la plantilla prácticamente. Eso es, han viajado otra vez todas, como es habitual en los partidos tan importantes. Y otra buena noticia, que es la presencia de Lique Martens, que ya estuvo el otro día contra el Atlético de Madrid, pero que ella misma ha reconocido, y Jonathan Giraldez, que llega al 100% a esta final.
todo para disputar esta final entre dos equipos que, como decimos, las que han sido las reinas de Europa y el equipo que quiere marcar una nueva era. También lo define así el entrenador del FC Barcelona, Jonathan Creus. Cada vez que tienes la posibilidad, la oportunidad de ganar un título, siempre es un momento especial. Por la magnitud del partido, porque es la máxima y mejor competición que tenemos a nivel europeo, pues es una prueba que tenemos en el día de hoy para romper con una tradición histórica que ha estado siempre dominada por el Olympique de Lyon, y que es cierto que el año pasado conseguimos ganar la Champions, donde no jugamos ningún partido contra el Olympique, y que este año pues tenemos la oportunidad de poder jugar contra ellas, y qué mejor que hacerlo que en una final. Y no es casualidad, ¿no?, que el Olympique de Lyon se vuelva a colar en una final, porque si el Barça sale con todo lo que tiene, también lo hace Bon Pastor, que vamos ya con esa alineación del Olympique de Lyon con jugadoras que saben de sobra lo que es ganar una Champions. En portería sale Enler, la línea de defensa para Bacha, para Mbouk, para Wendy Renard y para Carpenter, el centro del campo formado por Henry, por Joran y por Macario. Las bandas para Malar, para Cascarino y arriba Ada Hegerberg. El 11 de gala también para el conjunto francés. Es verdad que ayer en el entrenamiento saltaron las alarmas por una posible lesión de Bacha, que se retiró cojeando bastante intensamente, pero no se ha querido perder la final como nadie y estará en el 11 del Olympique de Lyon. Va con todo ese Olympique de Lyon que quiere volver a recuperar el trono que le quitó el FC Barcelona. Está sonando de forma atronadora el himno del FC Barcelona aquí, justo cuando comentabais esas claves. Y como tenemos a una campeona de la Champions, yo quiero conocer también, Vero, ¿cuáles son tus claves? Bueno, yo creo que destacaría por parte de Lyon al atacante Ada Hegerberg. Vuelve después de 2 años con los que ha lidiado con lesiones importantes. Vuelve con más ganas que nunca y es una de las mejores delanteras del mundo. Vamos a escuchar, Vero, cómo está atronando el himno del FC Barcelona en este Juventus Stadium. Ambiente absolutamente tremendo. Perdona, Vero, que te haya cortado, pero es que esto también es la final, ¿no? Esto también es la final. Sin duda, sin duda. Yo creo que lo que se va a vivir esta noche, no solo en el campo, sino en las gradas, es el mayor triunfo de este deporte y es lo que lo va a impulsar en los próximos años. Y volviendo otra vez al campo, ese banquillo del Olympique de Lyon, comentabas que también es otra de las claves importantes, ¿no? Sí, la falta de banquillo en el Lyon y el demasiado banquillo del Barça. Veremos cómo va el partido, pero yo creo que el Barça tiene plantilla suficiente para un plan A, un plan B e incluso un C. Las claves de esta final de la UEFA Women's Champions League, como también clave va a ser mañana en la Premier League, en esa decisión del título de Liga, que viviremos aquí en la zona. ¡Madre mía, qué partido! ¡Esto es la Premier, señores! ¡El show de Mohamed Salah! ¡Ojo de gol! ¡Qué locura! Todo por disputar en el último partido del año que viviremos aquí en DAZN. El año pasado nos preguntamos qué pasaría si... ¿Qué pasaría si hubiera más gente pendiente del fútbol femenino? ¿Y si fuera gratis para que todo el mundo lo viera? Sí, estamos mal. ¿Y si conectásemos a millones de personas? ¿Qué pasaría si hubiera más cámaras para que no se perdiese ningún detalle? Más expertos. Let's get into it as soon as we can. Y más prensa. ¿Qué pasaría si nos apoderáramos de los estadios más históricos del mundo? Para que los aficionados pudieran romper récords una y otra vez. ¿Y si se descubrieran más estrellas? Y las niñas pudieran soñar con verse algún día en el campo. ¿Y si dejáramos de comparar el fútbol masculino y el femenino y comenzáramos a marcar el ritmo de nuestro propio camino? Este año, juntas, nos dejamos de preguntar qué pasaría si más fútbol que te seguirá sorprendiendo. Y vamos a escuchar ahora
al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que está en el palco con Bárbara Quesada. Cuando quieras, Bárbara. Pues sí, Rafa, aquí estamos con el presidente del FC Barcelona. Buenas noches. Lo primero, por supuesto, enhorabuena por otra noche histórica, segunda final consecutiva. ¿Qué supone esto para el Barça? Bueno, es un día muy especial porque podemos hacer un récord si volvemos a ganar la Champions. La ganamos el año pasado en Göteborg, hoy aquí en Torino. En fin, estamos muy esperanzados de que nuestras jugadoras, que son el orgullo del club, el orgullo de Barcelona, el orgullo de Cataluña, también el orgullo de España, yo creo que harán lo posible por ganar. No se tienen que fiar, porque las finales se ha de salir a tope desde el principio, y estoy muy ilusionado con la victoria. ¿Cuáles son las claves de este FC Barcelona femenino, que a día de hoy es el rival a batir en Europa? Sí, mucho trabajo, son muy profesionales, trabajan muy duro, hay una estructura en el club que también ayuda, de la cual estamos muy orgullosos, porque seguimos manteniéndonos en el éxito. Y después también hay una parte reivindicativa, porque este partido yo creo que todos lo tomamos como un partido por la igualdad en el deporte, por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, también por la igualdad de género. Es algo muy especial, que nuestras jugadoras también lo llevan dentro y hoy representan a millones de mujeres que han sido luchadoras, trabajadoras, que, en fin, tienen esta manera de reivindicarse como personas, ¿no? Y nosotros desde el club estamos muy orgullosos, porque a veces nos gusta decir que somos más que un club, y esto también nos significa como más que un club. Y hablaba usted de mujeres, ¿no? De luchadoras. A mí me viene a la cabeza, por supuesto, Alexia Putellas, ¿no? Ese Balón de Oro, mejor jugadora de Europa actualmente. ¿Qué me puede decir de ella? Bueno, que es nuestra capitana, que además sabe liderar muy bien al equipo, pero también es que está acompañada de grandes jugadoras: Torrejón, Mapi León, Irene Paredes, también la Rolfo. Tenemos también a Aitana, que es un fenómeno, la Guijarro, la Mariona, Hermoso, en fin, la Carol, Alexia. Hoy sale en este 11, ¿no? Con Sandra Paños de portera. Hombre, tenemos un gran equipo, pero no nos podemos confiar, porque el Olympique de Lyon son muy fuertes también, son jugadoras muy, muy, muy duras, que tienen oficio, y no será fácil. Y además, pensad que este partido, además, que lo estáis dando por DAZN, se verá también una pantalla gigante en la Plaza Cataluña, que yo no sé si la Plaza Cataluña ya está en Bayén, pero escolta, ánim y visca el Barça. Pues muchísimas gracias por sus palabras, señor presidente. Ahí está Joan Laporta hablando con Bárbara Quesada. Tendríais que estar donde estoy yo. Acabo de ver una imagen preciosa, una niña con una cara de ilusión tremenda sacándose una fotografía con el trofeo junto a su padre. Este es el triunfo, ¿no?, social de esta UEFA Women's Champions League, y al margen, Andrea, Sandra, de lo que suceda en el terreno de juego, a nivel social, a nivel pasional, ya es todo un éxito. Es un cambio radical, es algo que sin duda es el objetivo de las jugadoras, tener esa posición de referente para muchísimas niñas que hoy están aquí, niños también, por supuesto, pero hablamos de niñas, ¿no? De poder levantarte una mañana y soñar con ser como Alexia Putellas, como Sandra Paños, y jugar una final de la Champions ante tantísimo público, ante un escenario, ¿no?, como en el que estamos hoy. Yo creo que es la diferencia, ¿no?, de esta Champions y también de este Barça. Totalmente de acuerdo con vosotros, chicos. Además, hemos pasado toda la mañana mirando en Twitter, en Instagram, los vídeos que colgaban los aficionados de la previa, y es que era Turín, pero parecía Barcelona, de la de gente que había. Lo ha dicho antes Bárbara, 15.000 aficionados, 40 autocares, 3 charters, o sea, una absoluta locura. Esto nos lo dicen hace 5 años y decimos, estáis locos. Es impresionante cómo ha cambiado el fútbol femenino europeo, y sin duda el Barça está siendo uno de esos motores, ¿no?, para seguir liderando ese proyecto. Y recordemos, ¿no?, que esta es una final que, lo decía Alexia en la previa, puede ser la película perfecta, porque se vivió ya en 2019, el Barça llegaba a su primera final de la Champions, ante un Olympique de Lyon que estaba liderando Europa y no pudo conquistar el trofeo, pero las jugadoras lo han dicho, no sirvió de mucho. Ahora mirándolo con perspectiva, claro. Desde luego, porque después de esa dolorosa derrota que antes tenían aquí los compañeros de DAZN Francia puesta esa final y se me ponían los pelos de punta, después de esa derrota ellas vieron que tenían que llegar a ese nivel físico, que es lo que les faltaba, y doblaron sus sesiones de entrenamiento. Rafa, te dejamos ya con esta retransmisión porque está a puntito de empezar esto. A puntito está de empezar el show previo a esta final. Vosotras lo decíais, esta es la fiesta del fútbol europeo femenino, y aquí la vamos a vivir, por supuesto, como desde el principio, en DAZN. Vamos allá.
punto de arrancar esta final de la Champions, Barça y Olympique de Lyon, en busca del trono que las corone como las mejores de Europa. Vemos ya cómo saltan a este magnífico estadio de la Juventus, a este Juventus Stadium, este espectáculo de la UEFA, porque en apenas unos minutitos va a arrancar esta final entre el Barça y el Olympique de Lyon. En un lado, como decimos, las vigentes campeonas con una Champions a sus espaldas, y el reto de esta temporada ha sido desde el principio, pues, conseguir reinar de nuevo, ganar más todavía que la temporada pasada. Al otro lado, el Olympique de Lyon, 7 títulos consagran como las más laureadas de esta UEFA Women's Champions League. 1099 días después de Budapest, de la final que perdió el Barça, hoy las de Jonathan Giraldez tienen la oportunidad de volver a levantar una Champions. A mi lado, Verónica Boquete, que ya está aquí con nosotros para comentar el partido. Hola, Verónica. Hola, hola. Y, por supuesto, Sandra Riquelme, que ya estamos viendo ese espectáculo de la UEFA. Se desliza esa imagen de la UEFA Women's Champions League. Aquí, porque esto estoy acostumbrado a perdérmelo. Cuando llegas a una final, todo esto lo vives o no lo vives, porque ya estás dentro, estás en el vestuario o estás en el túnel. Así que es realmente impresionante estar aquí y ver todo el show. Pues yo estoy flipando, chicas, porque me parece una absoluta locura todo lo que engloba esta final. Ahora vemos cómo se despliegan los escudos de los dos equipos, los fuegos artificiales, el ambiente en la grada, la cantidad de medios que han venido a cubrir esta final. Ya lo dijo Alexia, el inicio, hoy comienza una nueva era. El escudo del Olympique de Lyon, las que gobernaron en Europa durante prácticamente la última década. A la izquierda, el escudo del Fútbol Club Barcelona, que quiere conseguir un nuevo título de la UEFA Women's Champions League. Sería el segundo consecutivo, el primer equipo español en llegar a una final de la Champions, el primer equipo español en ganarla, el primer equipo español en llegar a su segunda final de la Champions. Hoy enfrente tiene a las más complicadas de Europa, mientras vemos cómo se van llenando las gradas. Es espectacular el ambiente de este Juventus Stadium, en una competición renovada, con más equipos, con más países, con más fases de grupos, con récord de asistencia en prácticamente todos los estadios de Europa, que ha traído aquí a los dos equipos más fuertes. Es fantástico y, como decías, la competición ha cambiado, y eso en gran medida se debe a la gran Nadine Kessler, campeona de Europa con el Wolfsburgo en varias ocasiones, y ahora actual jefa de UEFA del Departamento de Fútbol Femenino, y en los últimos años ha dado un impulso fantástico. Pero una mujer liderando el cambio de las mujeres en el fútbol femenino. Sí, yo creo que es algo que estábamos esperando, y que estábamos esperando a la persona correcta. Ella está demostrando serlo, y lo está demostrando con espectáculos como el de hoy, con una Champions como la de este año y con todo lo que vendrá este verano en la Eurocopa. Huele a pólvora en el Juventus Stadium. Huele a fiesta, a tarde, noche grande aquí en Turín. Rugen las gradas, que ya esperan a que salgan las 22 protagonistas. Escuchamos el sonido de esta final de la Champions.
copa que veíamos en imagen. Vemos los escudos de los dos equipos, también ese mensaje de paz. Los niños, qué ganas cualquier niño y niña que esté en este estadio de ser esos que van a recibir a las jugadoras en ese círculo central. Escuchamos cómo suena esta final de la Champions. Y vemos cómo tanto Ilaria Mauro como Mauro Marchisio, dos míticos futbolistas italianos, llevan, ofrecen, sacan al terreno de juego el trofeo de la final de la Champions. Claudio, un mítico jugador de la Juventus, alzan la copa a este cielo de Turín, esa copa que tantas ganas tienen de levantar, tanto Barça como Olympique de Lyon. De nuevo, luce bonita. Tú que la has tocado, es bonita. Y la ha levantado. Es muy bonita y es muy pesada. Parece que no, pero en el momento que te la dan y dices, ahora es mi momento, ahora es el momento de levantarla, dices, bueno, aquí mañana voy a tener un poquito de agujetas porque realmente es pesante. Mientras vemos ya a las jugadoras, a las 22 protagonistas saltar al terreno de juego, escuchamos al Juventus Stadium. Mio, signore e signori, siamo il benvenuto alle giocatrici della finale della UEFA Women's Champions League 2022, le vostre squadre Barcellona e Lione. Los fuegos artificiales que reciben a las vigentes campeonas, al Barça a la izquierda de sus pantallas y al Olympique de Lyon, escuchamos el himno de la Champions. Pelos de punta, tú ya estás más acostumbrada a esto, pero nosotras no. No, pero realmente algo anecdótico es que, como veis, no es el mismo himno de la Champions masculina, pero han creado uno nuevo para el fútbol femenino y creo que es casi o igual de impresionante como el. Y vamos ya con los 11 iniciales, los repetimos, con Paños en portería, con Rolfo, Mapi León, Irene Paredes y Marta Torrejón. Centro del campo para Alicia Putellas, para Patri Guijarro y para Aitana Bonmatí. Las bandas para Mariona, para Graham Hansen y arriba Jenny Hermoso. 11 de gala del Fútbol Club Barcelona y sobre todo la presencia destacada de Mariona, que volvió contra el Wolfsburgo después de una larga lesión y hoy vuelve a ser titular. No lo era en la Champions desde diciembre ante el CUP, precisamente en el partido en el que se lesionó. Vemos también al cuarteto arbitral preparadas ante el sonido estremecedor del estadio. Y estas son las 11 mujeres que quieren pasar a la historia, también las del Olympique de Lyon. Ya saben la mayoría de las que hoy están en ese equipo lo que es levantar una Champions. Entre ellas, Wendy Renard, mitiquísima jugadora francesa, y que vemos ahí junto a Alexia Putellas en el sorteo de campo. También una imagen de dos eras de lo que ha sido Wendy Renard en esta Champions y de lo que quiere ser, lo que está empezando a ser ya Alexia Putellas. Sin duda, yo creo que este es el ejemplo claro del cambio generacional, quizás del cambio de liderazgo de ese todopoderoso Lyon al que puede ser el todopoderoso Barcelona, y Alexia y Wendy son dos ejemplos claros de esto. Ahí vemos el saludo también de las colegiadas a un partido importantísimo, y vamos también con el 11 inicial del Olympique de Lyon, con Ellen en portería, Bacha, Mbok, Renari, Carpenter en la línea de defensa, Macario, Henry y Coran en el centro del campo, en las bandas Malar, Cascarino y arriba la temible Ada Hegerber. 11 de gala también para el Olympique de Lyon. Ayer saltaron las alarmas en el entrenamiento del conjunto francés con Bacha, que se retiró cojeando, pero después se volvió a incorporar al grupo, pero finalmente no se ha querido perder esta final y está en el 11 de gala del Olympique de Lyon.
Ahora comentaremos el camino de los dos equipos para llegar hasta aquí. Ha sido algo distinto, pero a ambos les ha traído a esta final de Turín. Vemos a Enler preparándose, también a Aitana, una de las figuras sin duda de este Barça que quiere seguir liderando a este FC Barcelona en busca de su segunda Champions. Sería la segunda Champions consecutiva. 7 tiene el Olympique de Lyon. Quiere la octava. Ganó 5 seguidas el Olympique de Lyon. Qué difícil es ganar 5 Champions seguidas. Muy, muy, muy difícil. Parece que lo hacen fácil, pero no lo es. También vemos a Alexia. Grita la afición del FC Barcelona el nombre de su capitana cuando está a punto de arrancar el partido. Black Lives Matter. Rodilla al suelo, lucha contra el racismo, a la que nos unimos desde aquí. Andrea, Vero, Sandra, espectacular el ambiente que se vive desde aquí abajo. No sé si lo podéis escuchar. Perdona, Bárbara, porque acaba de arrancar la final de la Champions, la final de Turín 2022. Con el Barça a la izquierda de sus pantallas, a la derecha el Olympique de Lyon. Mueve el esférico el conjunto de Jonathan Giraldez. Es Mariona, decías, Bárbara, perdona. Seguimos, ahora volvemos a hablar con Bárbara, que hay tantísimo ruido, tantísimo ambiente en esta Champions, que es difícil hasta escucharnos aquí, aquí al lado. Jugando el Barça, la pierde en zona peligrosa, recupera el Olympique de Lyon al suelo y llega la primera falta del partido sobre Lindsay Horan. Y vamos a ser muy pesadas con el ambiente, pero que es una absoluta locura. Estábamos aquí, estaba aquí tocando Vero la tabla de sonido y demás, porque es verdad que hay tanto ambiente que nos cuesta a veces hasta escucharnos a nosotras, pero ojalá fuese todos los partidos así. Ojalá, y vemos un estadio que si no está lleno, 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 le faltan muy pocos billetes por venderse. Así que el ambiente es fantástico. Y vemos en imagen a Sonia Bonpastor, que se puede convertir en la primera mujer en ganar la Champions como futbolista y como entrenadora. Ojalá que no, pero bueno, ahí está la posibilidad. Se prepara para la falta del Olympique de Lyon en la barrera Mapi. También Aitana esperando el pitido de la colegiada. Está lejana, yo creo que va a poner el centro. Lo esperan en Wendy Renard, también Coran. Está por ahí Ada Hegerberg. A ese balón que iba directamente a portería de Sandra Paños, desviado la primera de el Lyon a balón parado. Sin duda uno de los puntos clave, uno de los puntos fuertes, Vero, del Olympique de Lyon, el balón parado y sobre todo su juego aéreo, esa potencia. Sin duda, tenemos jugadoras como Wendy Renard, como Ada Hegerberg, Lindsay Horan, que son jugadoras peligrosísimas a balón parado. Ojo, porque la tiene el Olympique de Lyon dentro del área, el balón a segundo palo. Llega Malar. Balón a las manos de Sandra Paños. Saca en cortito la alicantina con Mapi. Se venía a ofrecer Mariona, decide jugar esa banda que hoy dominará Rolfo. Balón para Embuc, presiona Jenny Hermoso. Centro del campo para el Olympique de Lyon. Buena y alta la presión ahora de Mariona. Esférico que no sale, la va a pelear la madrileña Jenny Hermoso. Ese balón no ha salido, sigue con el esférico el FC Barcelona. Se anticipa Renard, balón atrás, quiere empezar desde su propia portería el Olympique. Do Ender, suenan livianos pitos cuando toca el balón el Olympique de Lyon. Hegerberg tocando de cara, se equivoca, le cae Aitana. Aitana que gira sobre sí misma. Y eso también es lo que tiene que hacer el Barça, Andrea, Vero, tener posesiones largas, tener el balón, que al final es su fútbol, ese fútbol asociativo que las ha llevado hasta aquí, hasta la final de la Champions. Cuando Aitana abriendo para Marta Torrejón con Hansen, la noruega combina de nuevo con Alexia Putellas. Alexia presionada por 4 mujeres del Olympique de Lyon, hace lo mismo también Patrick Guijarro, le cae en esa banda a Bacha, decía Sandra en la previa, era duda. Al final no se va a perder una final si no es por fuerza mayor. Desde luego que no. Además, hoy tenemos sobre el terreno de juego a las 2 máximas asistentes de esta edición de la Champions, Bacha y Rufo, que menudo temporadón está haciendo con el FC Barcelona. Al principio había dudas con su fichaje, de si encajaría o no en el estilo de fútbol del Barça. Bueno, y escuchamos otra vez a la afición del Barça. Y
y sale desde atrás tocando el Barça. Ahora se la jugó Irene Paredes, el balón que le cae a Macario. Precisamente ahí jugando el Olympique de Lyon con qué peligro. Hay que cortar ese esférico, es lo que hizo Rolfo, que se la quita de encima. Ha salido a apretar el Olympique de Lyon al Barça. Una Rolfo que se ha reinventado realmente, porque estamos hablando de una jugadora que es delantero centro nata y ahora pues se encuentra en la situación de lateral. Puede ser peligroso ese balón, se le fue el control a Aitana, salió Embo para cortar ese esférico. Balón que le cae a Bach, amagaba con el centro. Y consigue ahora combinar con Malar. En esa banda izquierda la deja correr Hegerberg. Ojo porque ahí es peligrosa. Se conoce perfectamente con Irene Paredes. Le cierra el espacio Irene Paredes. Grandiosa la central del Barça, aunque se la vuelva a llevar a la Hegerberg, que tiene 181 mil millones de vidas. Cuando atrás, Bacha. Bien, cuidado con esos centros de Bacha peligrosísimos. Hegerberg. Para un poco el juego y se le queda corto. Fue el suelo Henry, la colegiada que está muy cerquita dice que ahí no pasó nada. Fue el disparo de Henry. ¡Oh! Vaya golazo acaba de meter el Olympique de Lyon. Se adelanta el conjunto francés en la final de Turín. Golazo absoluto del Olympique de Lyon. La mirada de Sandra Paños, que lo dice todo. Lo celebra la afición del conjunto francés. Un auténtico golazo cuando nadie se esperaba que se sacase ese disparo. Es que ha entrado por toda la escuadra, o sea, es imposible para Sandra Paños. Es que estamos hablando de una jugadora como Henry, que lo ha ganado absolutamente todo y que tiene esto como una de las cualidades fundamentales en su juego. El tiro desde fuera es fantástico. Tercer gol de Henry en esta edición de la Champions. Se quejaban de una posible falta, pero el disparo es impecable de la jugadora del Olympique de Lyon, que adelanta a las francesas en esta final de Turín. Recordemos, ya saben lo que es enfrentarse en una final de la Champions. Lo hicieron en 2019 y el guión fue bastante semejante a este. Sí, en ese momento eran dos equipos totalmente distintos. Un Barça inmaduro con jugadoras jóvenes y sin demasiada experiencia en partidos importantes y un Lyon en pleno apogeo. Lo de hoy es un partido totalmente distinto y aunque haya empezado mal para el Barça, quedan muchísimos minutos por delante. El guión se le complica al Barça, pero queda muchísimo y estamos hablando de las vigentes campeonas de Europa. Les queda pues, prácticamente todo el partido para remontar esta finalísima de Turín. Saca desde el costado derecho Marta Torrejón. Junto con Aitana. Andrea, y queda muchísimo, como bien dices, y no solo hemos visto a Patrick Guijarro animando, que ha estado animando a las jugadoras después del gol, sino que todo el banquillo del FC Barcelona se ha levantado para animar a las suyas y decirles, oye, todavía queda todo el partido por delante, así que arriba ese ánimo, que podemos ganarlo. Hay muchísima afición aquí del FC Barcelona, lo decíamos en la previa, eso puede ser también determinante, ¿no?, para el ánimo de las futbolistas de Jonathan Giraldez. Lo intenta por el costado izquierdo. Rolfo le cierra bien la posición. Dice la colegiada que ahí no hay nada. Puede ser peligroso. Sí, se ha quedado parada. Rolfo pensaba que había pitado falta. Se ha quedado parada todas las jugadoras del Barça. Es que una de las cosas malas de este ambiente en estos estadios es que realmente no escuchas. No escuchas el pitido del árbitro, no escuchas a las compañeras, no escuchas al entrenador. Hay veces que te dejas llevar por el público y esto puede haber pasado en esta ocasión. Bueno, pues una jugada que podía ser clarísima y que supone el córner para el Fútbol Club Barcelona. Lo que decía Sandra, tres goles en los 11 partidos de Henry. El disparo es espectacular desde fuera del área, imparable para Sandra Paños. Es imparable, pero bueno, también es lo que comentábamos en la previa. Si algo ha aprendido el FC Barcelona en esta edición de la Champions es a sufrir, a tener partidos en los que va por debajo en el marcador, que no son el plan esperado, y ha hecho especial hincapié tanto Aitana como Jonathan en la previa, hicieron hincapié en esto, y que esos partidos al final te sirven para llegar a una final, que te encuentres con un 0-1 abajo y sepas remontarla.
Sí, además estamos hablando de jugadoras que saben de qué va esto, saben también lo difícil que es jugar una final y la multitud de cosas que pueden pasar en 90 minutos o en 120. Hablábamos antes del juego aéreo del Lyon, vamos a ver qué pasa ya en este córner, porque el Barça también es muy fuerte a balón parado. Se ha quedado Carpenter tendida sobre el terreno de juego, ha salido de las asistencias médicas a asistir a la australiana, pero ya está pues fuera del terreno de juego, por lo que se prepara el Barça para sacar el primer córner del partido. El balón colgado al punto de penalti, algo pasado, Marta Torrejón remata con la cabeza por encima de la portería de Endler. Visto muchas banderas también, por cierto, chilenas en el córner del Olympique de Lyon, apoyando seguramente también a la guardameta del Olympique de Lyon, la internacional chilena. También, ojo, porque calienta Buchanan, por si hay algún problema más con la lateral del Olympique de Lyon. Balón al cielo de Turín, lo va a ganar ahora Mariona, toca de primeras Jenny. Con Alexia, la pide Hans en el costado contrario, el pase es buenísimo para Aitana, se planta dentro del área, la pide Jenny, juega ahí con Jenny, sale dentro del área, paró Endler, ese remate de Jenny hermoso, el Barça que ya presiona, que quiere armar el peligro en el área de Lyon, la jugada sigue, va a dejar jugar esta colegiada, la mueve rápido en Ri buscando la incorporación de Cascarino, que sacará el Fútbol Club Barcelona. Y mira el gesto de Heber, cómo va a la colegiada, es una de las futbolistas más veteranas, la que más sabe, y va a la colegiada a decirle, oye, que esto ha sido falta. Exacto, y esto será una guerra. Nada con Ide y con Mapi, será una guerra todo el partido. Marta Torrejón para Patri, recibe Hansen con muchísimo espacio, la noruega en la frontal del área, se la ha quitado Jenny a Hansen, no se han entendido. Sale Malar jugando, también la recibe de espaldas Hegeberg, le presiona increíble ahora Irene Paredes, la tiene Irene Paredes, buscaba a la banda a Mariona, pero se interpuso bien en la ayuda defensiva Cascarino, aprieta ahora sí el Barça. Pero el partido está loco, ¿eh? Loco porque el Barça sabe y quiere hacer su fútbol y el Lyon sabe que este resultado es anecdótico. Este gol ha entrado como podría no haber entrado y el Barça se está haciendo poco a poco con el dominio del juego y del balón. Recibe Mariona en la esquina del área de Endler. Jenny Hermoso dentro del área, ojo, ha caído Jenny Hermoso, no lo reclama demasiado ninguna jugadora del Barça. Y sale la contra del Olympique de Lyon. Escoran, enfrente le intenta frenar y lo consigue ahora Patrick Guijarro. Repliega ya las líneas del FC Barcelona. Recordemos que hay VAR, que cualquier jugada polémica, ojo ahí, a Carpenter, que se ha caído sobre el terreno de juego. Yo, por el gesto, tiene una pinta de rodilla. Sí. Increíble, de haber pisado mal la australiana, quizás por forzar en la jugada anterior, y salen los servicios médicos que estaban todavía ahí, ¿no?, en la banda, tras haberla atendido, y como decíamos, se prepara ya ese cambio. Eso es, Andrea, justo te iba a decir que tiene pinta de rodilla, no puede seguir, y ya se prepara, Buchanan, para salir del terreno de juego. Ha ido corriendo al banquillo a quitarse el peto y a prepararse. El primer cambio obligado del Olympique de Lyon, y vemos también a Jonathan Giraldez dando esas indicaciones a sus jugadoras, mientras está Carpenter con un gesto de mucho dolor, y escuchamos cómo anima la afición del Barça a su equipo a pesar de ese gol que les pone uno abajo en el marcador. Y vemos ahora cómo Buhadi anima a Buchanan, que curiosamente hasta las semifinales lo había jugado todo de titular, y en las semifinales en el partido de vuelta ante el PSG no fue titular. Y hoy tampoco. Veremos a ver también cómo mueve la defensa Bonpastor, si desplaza en Bock a esa banda derecha y Buchanan de central, o es Buchanan la que se ve desplazada. Pues se va a tener que retirar en camilla la jugadora australiana del Olympique de Lyon, que recibe, por supuesto, el aplauso deportivo de la afición del Barça,
que está en esa parte del estadio, y hay que decir que prácticamente todas las zonas de este Juventus Stadium, también por supuesto de su afición, que aplaude a la jugadora que tiene que abandonar esta final de Turín por lo que parece una lesión bastante grave. Y una baja muy sensible para el Olympique de Lyon, porque al final Carpenter es una lateral con muchísimo recorrido, muy ofensiva, y que se pasa prácticamente todo el partido pisando campo rival. Recupera el Barça en campo contrario. Patrick Guijarro de primeras, jugó Mariona. La caza por ahí Patrick Guijarro, pero la presión es incansable ahora en la ayuda de Cascarino, que sale corriendo para intentar montar la contra. Bien Marta Torrejón, colocando ese balón. Ahora le meten un lío ahí a Alexia, pero la baja como puede el Barça. Algo, bueno, imprecisos los pases ahora del conjunto blaugrana. Fernando Embo, que la vemos que se ha pasado al lateral derecho. Efectivamente, es más o menos lo que anticipamos, que sería Embo la que ocuparía ese carril derecho, y Buchanan con Wendy Renard, pareja de centrales, que eran hasta ahora, durante toda la Champions, ha sido la pareja de centrales. Mapi avanzando posiciones, encuentra a Mariona, se ofrece también por ahí Rolfo, el pase es buenísimo para que corra Rolfo, intenta pisar el área, lo consigue el balón de Rolfo para Jenny, ha caído Jenny Hermoso en el área del Olympique de Lyon. La colegiada lo tiene clarísimo, ya decimos que va a dejar jugar, esta es la repetición, como Jenny intenta girarse, yo creo que insuficiente quizás como para que entre el VAR. Quizá pedía esa jugada golpear de primeras. Exacto. Más que intentar darte la vuelta. Pero quiere acosar ahora el Barça por mediación de Mariona, costado izquierdo. Mariona que caracolea, que se marcha. Madre mía, la calidad de Mariona. Le cae a la cabeza de Alexia. Jenny, empezando con Rolfo. Tiene paredes. Aplaude el Juventus Stadium. La pedía de nuevo Mariona en el costado izquierdo. Decide volcarlo sobre la noruega, sobre Hansen. Ve atrás. Marta Torrejón. Patri. Marta y vuelta ahora para Hansen con espacio. Ahí le gusta mucho a la noruega. Se marcha hacia adentro Hansen. Se la deja Mariona. Le quedó a la pierna izquierda. Encontró la conexión, el pase. Y la recibe Ada Hegerberg, que ahí es peligrosísima. Pero recuperó bien la posición ahora Rolfo en ayuda defensiva. Presionadísima ahora sí por Cascarino. Combina perfecto con Mapi León. Y tú que has sido compañera, Vero, de Irene Paredes, ¿cómo le ha apretado, cómo le ha encimado a Ada para no dejar darse la vuelta? Exacto. Yo creo que Irene en los últimos años ha crecido muchísimo. Y es un duelo que hemos vivido, además, cuando Irene y yo jugábamos en el PSG, era un duelo constante. Con lo cual, yo creo que Irene sabe perfectamente cómo tapar a Ada y hacer esas vigilancias defensivas que serán fundamentales. Tiene el León, campo propio. Juega y toca ahora con calma, es Bacha. Bacha que decide ofrecérsela a Enler, la va a poner arriba la chilena. A Malar la gana con la cabeza, Patrick Guijarro le cae a Alexia. En la frontal del área se lleva el rebote a Alexia. Alexia que quiere poner el centro, le frena ahora Malar, ojo, la ha agarrado. Ahora ha sido bastante más polémica la jugada. Sigue jugando Bacha y sacando el balón. Y la colegiada que está siendo muy permisiva. A ver si podemos ver repetida la jugada. Esto es un poco la línea arbitral en Europa. En la Champions vemos que las árbitras permiten mucho más que en los campeonatos nacionales, y el aficionado lo agradece. Ahora señala la falta sobre Alexia y se quejan las jugadoras del Barça metiendo presión. Y esta es la jugada, la repetición de cómo agarra quizá pues para pitar penalti en la final de la Champions y que entre el VAR, pues a ver un poquito más, pero presiona al Barça. Mamap intentaba hacer el cambio de orientación. Le salió el pase ahora buscando a Hansen. Sacará el Olympique de Lyon. Estamos viendo un poco lo esperado. Un juego de una lucha de estilos. El Lyon que buscará esas contras y salir con tanto con extremos como con Ada, que se queda prácticamente todos los balones. Y un Barça que quiere el balón y quiere dominar el juego, quiere atacar y quiere crear ocasiones y hacer goles. La realidad es que el Olympique de Lyon, desde que tuvo esa ocasión de gol, que transformó ese gol, no se ha acercado más con peligro a la portería de Sandra Paños. El Barça también se ha sabido recomponer bien de ese gol, ha empezado a tener el balón, esas posesiones largas, y ha gozado de varias ocasiones de gol, y este es el camino. Ha
arriba para que lo gane Mapi. Alexia entorpeciendo el camino de Coran. Irene Paredes pisando el círculo central, la deja correr Jenny Hermoso, se va al suelo, perfecto, ahora Wendy Renard, que otra cosa no, pero oficio tiene todo y más. Buscaba filtrar ese pase, bien de nuevo Marta Torrejón. Recordemos que es la décima final que va a disputar Wendy Renard, que es una absoluta locura y que tiene 7 Champions, las mismas que el Olympique de Lyon. Una leyenda en el conjunto francés que, por cierto, ha renovado. Seguirá jugando. Y ojo, porque el rechace le favorece al Olympique de Lyon. De nuevo Marta Torrejón. Se quejan ahora las jugadoras del Olympique de una falta. Le cae a Hegerberg en la frontal. El disparo desviado de Hegerberg. Y en una jugada parecida llegó el primer gol en un rechace que no consiguió despejar la defensa del Barça. Las quejas ahora lo sacará Sandra Paños. Fantástica Marta Torrejón, que en estas dos últimas jugadas ha sabido tapar muy bien ese intervalo entre Ire y ella, tapando el pase a Ada y antes, un par de minutos antes, a la externa de Lyon. Presiona muy arriba ahora el Olympique de Lyon con las líneas, esa salida del Barça. Va a volver a tener otra oportunidad Sandra Paños. Marta Torrejón, además de estar viviendo una época tremenda en cuanto a lo deportivo, este año plagado de lesiones en el FC Barcelona, Marta Torrejón, que es una de las más veteranas, ha sido una de las pocas que nunca ha estado en la enfermería. Y curiosamente una jugadora que a lo largo de su carrera ha sufrido especialmente al inicio, pero yo creo que ha encontrado un momento de forma fantástico y una estabilidad tanto dentro como fuera del campo. Escuchamos las quejas. No hace falta traducción, ¿no? Que no vamos a repetir de Jenny Hermoso, pero cabreada por esta acción, chicas, por esta patada. Eso es normal, decir, la por detrás. Se han quejado todas las jugadoras, justo ha sido prácticamente delante de mí, la ha visto clara, ha sido falta clara, y Torrejón se quejaba muy, muy, muy fuerte a la árbitra diciendo que pite alguna. Pues la colegiada, lo estamos diciendo, está dejando jugar. Y ojo, porque le gana la espalda, corre por ahí Cascarino. Le quiere hacer el lío, consigue poner el centro, despeja. Ahora Patrick Guijarro para que salga. Aitana Bonmatí, está Alexia, está también Mariona, pero pide algo de calma Mariona y decide jugar precisamente con la hoy titular, con la mallorquina. Juega Aitana. Y vemos a Mapi que no sabemos si se ha dado un golpe, ¿no? Sí, vamos a ver cómo va en los próximos minutos. Cambio de orientación ahora del Olympique de Lyon. Bonito para que la baje Malar. Enfrente Marta Torrejón. Ahora Malar se incorpora al ataque. Al suelo fue Hansen para frenar la internada. Tiene molestias. No sé si es muscular, si es un golpe. Parece que se toca el gemelo, ¿no? Se toca el gemelo. Y sería una baja muy sensible para el Barça. Aplaude Bacha animando a las suyas. Y decide jugar ahora con Macario. La quería bajar de espaldas. Coran lo hace Cascarino. Cas para Henry. Ando con Embuc. De lateral tras la lesión de Carpenter. Viendo a combinar con Embuc. Tras Henry, la que recibe. Y la que vuelve a empezar con Renard. Para Bacha. Está combinando la pared buena ahora del Olympique de Lyon. Costado izquierdo, el balón bueno. ¡Gol! De nuevo de Ada Hegerberg, que sube al marcador en esta final de la Champions. Ada Hegerberg, que vuelve a meter otro gol al Barça. Y lo decía Vero Boquete, me lo comentaba ahora con la mirada. La baja, la marca ahí también de Mapi es importante. Sí, no sé si ese problema que estábamos hablando de Mapi puede ser una de las razones, pero vemos que tanto Ire como Mapi, en este caso, Mapi se deja ganar la espalda. Y Ada ahí pues no perdona. Sí.
Sí, chicas, desde aquí abajo hemos visto hablando a Irene con Mapi, le decía que cómo se encontraba, que si estaba bien, que si no cambie, y están hablando un poco de cómo ha llegado ese centro y cómo ha rematado Hegerberg. Se estaba escuchando un poco Mapi porque sí que parece que le duele el gemelo y no deja de tocarse la pierna, ¿eh? Bueno, pues el Barça, que va a tener que remontar 2 goles al Olympique de Lyon. No iba a ser fácil, desde luego, el guión se le ha complicado mucho al conjunto de Jonathan Giraldez, pero queda muchísimo para intentar remontar esta final de Turín. La tiene Aitana intentando el ataque rápido ahora al Barça, nada más sacar de centro tras ese gol, otra vez de Ada Hegerberg. Caracolea ahora Aitana la presión de Malar, que recupera ese balón para el Olympique de Lyon. Es Irene, que conoce perfecta a Hegerberg, deja jugar ahora la colegiada Patrick Jarro, que no tiene ninguna compañera y que tiene que combinar en la banda para Hansen. El centro de Hansen, que se choca en la espalda de Bacha, y será saque de esquina para el Barça. Yo creo que este resultado, después de casi 25 minutos, no se lo esperaba nadie. Sabíamos que el Lyon era un rival duro, que ha sido el rival que ha puesto más dificultad al Barça en los últimos años, pero un 0-2 era algo totalmente inesperado. Igualmente, como decíamos antes, queda muchísimo partido, y con este calor, con lo que hablábamos también de una de las posibles claves, el banquillo del Barça, veremos todavía lo que puede pasar. Saca ese balón, se envenenaba y a punto ha estado de conectar con ese centro envenenadísimo de Mapi León, Irene Paredes. Ahí vemos la repetición, como llegó a tocar Endler, pero es Irene Paredes finalmente la que manda ese balón por la línea de fondo. Bacha jugando arriba ahora, Férigo, que va a ir a las botas de Irene, presionada, eso sí, ojo por Ada, que no perdona una. Ojo, balón, Ada, no perdona una. Hegerberg, salió perfecta. Madre. Sandra Paños poniéndose la capa de superheroína, porque podría haber sido el tercero para el Olympique de Lyon. Ada, que va a todas, sabe que ese hambre que hablábamos al principio también, de una jugadora que en los dos últimos años ha sufrido mucho con las lesiones y que no viene aquí a jugar una Champions más, viene a ganarla, lo ha dicho en la previa, y vemos que está fuerte. Y es que, chicas, habláis de Hegerberg, es que lleva 6 goles en 4 finales de la Champions y es la máxima goleadora de la competición, con 59. Es una jugadora fantástica que se adapta perfectamente al juego del Lyon. Impresionante. Ven, ahora también la carrera. Se equivoca, no se entienden más bien en ese centro, pero salió poderosa ahora sí Sandra Paños. Además de todo lo que comentáis en el aspecto deportivo, también todos veíamos esta final, la sensación que daba el Olympique de Lyon es de reivindicarse. Ya lo dijo Ada en la previa, antes en las semis, que al final todo el mundo hablaba del Barça, pero que en Lyon se jugó muy buen fútbol y que el Barça nunca le había ganado. Esperemos que se equivoque. Que no nos podemos olvidar que el Lyon ha marcado una época histórica y dorada en el fútbol femenino. Ha sido el máximo dominador de los últimos 10-15 años y ahora pues perder ese trono no quieren. La tiene Mariona en la frontal del área y también es peligrosa. Vuelve a cortar Wendy Renard. Le cae a Macario, presiona muchísimo Mapi León. Yo creo que la colegiada quizás está dejando jugar, permitiendo demasiado. Incluso demasiado. Cuando el Olympique de Lyon, que hay a Patrick Guijarro, hemos mencionado poquito, le está costando, es que tienen cara de no encontrarse unas a otras. Eso no es habitual en el Fútbol Club Barcelona. El centro en la búsqueda de nadie a las manos de Endler. Yo creo que lo importante ahora es que el Barça no pierda la cara a este partido. Un 2-0, incluso llegando con el 2-0 al medio tiempo, hay muchísimo tiempo por delante y muchas cosas que se pueden cambiar. El no competir, el dejarse ir y el quizás conceder ese tercer gol puede ser el final. Yo pienso igual que Vero, lo importante es que no les afecte esto en la medida de lo posible a esa mentalidad ganadora y tan ambiciosa que tiene el Barça. Y lo que decíamos, que en esta Champions ya ha estado acostumbrado a sufrir contra el Wolfsburgo, contra el Real Madrid también. Y bueno, un dato positivo, el FC Barcelona no ha perdido partidos consecutivos en Champions, 2 partidos consecutivos desde septiembre de 2018. Así que vamos a agarrarnos a ese dato, a la estadística, y seguro que el Barça acaba remontando y luchando por el partido. El Barça quiere hacer historia, va a tener que remontar un 0-2, que ahora mismo luce esta final de Turín, pero nada es imposible, y menos
para el primer equipo español que levantó esa Champions. Y vamos a ver la pausa de hidratación porque... Pero calor, calor. Necesaria, muy necesaria, porque yo creo que el no ver al Barça brillar hoy, una de las causas puede ser también este calor. Es muy difícil el tener esa lucidez cuando hace tanto calor y cuando, sobre todo, te esperas una final o un inicio de final distinto. Vamos a ver si se recomponen un poco y, sobre todo, lo que decíamos, no perderle la cara a este partido. Un 2-0 creo que es totalmente manejable y un gol te abre más totalmente. Para este Barça. Exacto, estamos hablando de un Barça que crea ocasiones muchísimas durante los 90 minutos. No deben de asustarse, no deben de perder la cara al partido y deben tener calma. Bárbara, yo no sé cómo ves a las jugadoras desde tu posición, las caras. Pues justo las tengo delante, está Jonathan Giralde dándole una pequeña charla. Las caras, pues bueno, Andrea, caras serias, caras de concentración. También te diría que Aitana y Alexia, las más participativas, ya sabemos cómo son, ¿no? Siempre las vemos en el campo dando órdenes. La hemos visto también a Alexia llegando, dando órdenes a las compañeras. Y un dato curioso es que han bajado también del banquillo Chernogorchevich y Osoala, para hablar con Jenny Hermoso. Bueno, pues los ánimos de unas a otras en esta final, que ha empezado difícil, pero que todavía tiene mucho tiempo para ser recorrida y para que el Barça pues intente darle la vuelta a este marcador. Tiene jugadoras de sobra y hay muchísimo público aquí del FC Barcelona que seguro va a animar a las suyas. Minuto 29 de partido. Vamos a llegar a los 30 minutos donde este encuentro. Mientras, como decimos, escuchamos a la afición del FC Barcelona que en absoluto se rinde. Esto que escuchamos puede darle un empujón al equipo, ¿no? Siempre hablamos en el fútbol que la afición es el jugador número 12 y cuando más lo necesitas es cuando te dan ese aliento. Así que quizás las jugadoras también se agarren a eso. En las gradas el Barça ya ha ganado, así que vamos a ver si pueden transmitirlo al campo. Y es que, chicas, el dato es que alrededor de 15.000 aficionados se han trasladado aquí a Turín para vivir esta final y para apoyar a su club. Son 50 los autobuses que han venido por parte del club y aparte 3 charters y, bueno, pues luego la gente también que ha querido venir de forma individual, ¿no? Pero alrededor de 15.000 aficionados del Barça. Vamos a Mapi, pisarla enfrente de Cascarino. Alexia. Mira, el Barça en el centro del campo, Aitana con pausa ahora, moviéndola de un lado a otro el conjunto de Jonathan Giraldez. Aitana, una vez más, con Mariona. Se acerca a Patrick Guijarro, seguramente para arrastrar la marca también de Macario. Ahora recupera el balón. Ojo, que ahí hay peligro. La tiene Kekerberg. Es un 2-2. Corre Mapi León. Le cierra Irene Paredes. El disparo. Arriba de la portería de Sandra Paños. Qué inteligente Irene Paredes, cómo le ha cerrado a la fantástica, pierna buena. Fantástica. Impresionante cómo ha cerrado. Y vemos ahora en el campo la charla, no sé si bronca, de Sandra Paños con Mapi León. Estaban hablando, yo creo que sí, de las marcas, de los balones. Estaba también Alexia metida desde lejos en esa conversación de los balones que está perdiendo el Barça en fase de creación. Vemos también a otra jugadora del Olympique de Lyon tendida sobre el terreno de juego. Yo creo que es Cascarino. Pero que se recupera ya sin ningún problema. Y la amarilla para Mapi León por protestas. O sea, han dado un montón de patadas durante todo el partido y la primera tarjeta amarilla es por protestar. Sí, pero yo creo que las jugadoras ahora tienen que encontrar esa calma porque es un momento complicado y es un momento complicado sobre todo a nivel mental. El que Mapi ahora se lleve una tarjeta amarilla por una protesta quizás es demasiado riguroso, pero también muy condicionante. Tiene que rifar ese balón Sandra Paños para jugar. Dicen que hay posición antirreglamentaria. Parecía bastante clara, pero no lo pita. Recibe de nuevo Kekerberg dentro del área. La deja atrás. La quería pisar Malar. No consigue despejar bien la defensa del Barça. No. Gol del Olympique de Lyon que se pone 3-0 en el marcador. Se quejan de un posible fuera de juego. Recordemos, Aibar. Lo celebran las jugadoras del Barça a falta de que haya algún tipo de revisión. Yo creo que más que en la finalización, me gustaría ver la imagen desde antes, desde donde inicia la jugada en banda derecha.
antes de ese pase a Ada, antes de ese pase a Ada. Se quejan de un posible fuera de juego. Ese plano no nos ofrece una claridad. Pero por ahora el gol sube al marcador. Y lo decías, Vero, un 0-3. A ver, se han visto cosas peores en el fútbol, ¿eh? Y si hay que confiar en algún equipo es en este y Barça. Y muchísimas cosas más. Y saca de centro el FC Barcelona, por lo que no se revisa esa acción en el VAR. No hay posición antirreglamentaria de Macario. Y ya también en esa jugada a Irene Paredes le falta contundencia de despejar el balón en vez de querer seguirlo jugando en el área pequeña. Se ve un Barça sin frescura. Sí. Y cuando el Barça no brilla, lo hemos visto en Alemania contra el Wolfsburgo, lo hemos visto en la primera parte contra el Real Madrid en las semifinales. Yo creo que le falta un poquito de frescura y ahora el partido sí que se complica muchísimo. Estamos hablando de que el Lyon es un equipo con muchísima experiencia y que sabe dominar perfectamente un 3-0. Juega de nuevo el conjunto lionés, banda derecha. Buchanan, que la cuelga. Ahora sí, posición antirreglamentaria. Las quejas de la afición del FC Barcelona. Están diciendo, ahora me da igual que lo pites. Lo que yo quería era que me anularas ese tercer gol. Y sale el FC Barcelona, pero con dificultades. Es que esta imagen es muy poco habitual en el Barça. Pero ahí va Jenny Hermoso a pelearse con Wendy Renard. La esconde la madrileña. Sigue marcharse de esa marca de Renard para Alexia. Combina con Mariona, que se duerme en la recepción del balón y permite la recuperación del Olympique de Lyon, que quiere un poquito más y va a la contra. La tiene Macario. Avanza posiciones. Está solísima Cascarino por el costado contrario. Recibe Hegerberg. Sandra Paños. Sandra Paños para parar este asedio del Olympique de Lyon, que busca el cuarto. Chicas, y es que estamos viendo cómo el Barça le falta, ¿no? Como decía Vero, esa frescura, pero hablábamos de Hegerberg. Yo os quería comentar que Macario lleva 22 goles ya esta temporada y es el noveno gol en la UEFA Women's Champions League. Y salta a calentar Claudia Pina. La recupera Alexia, una de las esperanzas sin duda de este Barça. Y ojo, porque aquí puede haber superioridad del conjunto de Jonathan Giraldez. Va Jenny Hermoso para Hansen. Ahí es peligrosísima la noruega. Recorta hacia adentro Hansen, que se queda sin espacio. Repliega perfecta ahora la defensa del Lyon. Y le mete la puntita a Bacha para sacar esa jugada de peligro. Mirar hasta dónde baja Ada a ayudar a su equipo. Saben de la importancia de todas hoy para parar y controlar a este Barça. El Barça, que como decíamos, no tiene frescura, no se mueve rápido. El balón, la circulación del balón del Barça está siendo muy lenta y eso dificulta su juego y favorece el del rival. Está moviendo muy lento el balón, además siempre están cubiertas. El Olympique se está limitando a cubrir jugadora por jugadora y el Barça no tiene movilidad, no tiene la movilidad de otros partidos. La pierde ese balón Aitana Bonmatí, la esconde perfecta Henry. La patada ahora Marta Torrejón, que tampoco señala la colegiada. Le cae Aitana, se la deja Hansen. La pide Alexia, la pide también Jenny. En el área de Endler, recorta ahora Hansen, que no se ha marchado de Bacha en todo el encuentro. Se marcha Bacha ahora sí, marcando esa jugada, ese balón salió. Y la pone rápido sobre el césped Marta Torrejón. Aitana, mando con Patri, recibe a Alexia de espaldas. Quiere marcharse de Henry, se queja de una posible falta y es que no las va a pitar. Hegerberg tocando de cara, ahora con Henry a la carrera de Macario. Ahí es peligroso el Olympique de Lyon, es como les gusta a las francesas. La pide en el costado contrario, absolutamente sola Buchanan. La para con el pecho, la cuelga al área de Sandra Paños, que la controla con comodidad. Pero que la cara de Sandra Paños también lo dice todo. Pues porque no llegó ese balón en condiciones a la banda, pero estaba completamente sola. El Barça también está descolocado a veces en defensa con las marcas. Y es que van perdiendo 0-3 y los ánimos se notan porque están en el centro del campo como no sabiendo muy bien hacia dónde tirar el quizás juego. Llegados a este momento, visto cómo se ha puesto el partido, visto que no se es capaz de reaccionar, lo mejor es mirar al marcador, mirar al tiempo e intentar llegar al descanso con este resultado.
a partir de ahí, nuevo. exacto. Y otra falta que no decide señalar la colegiada y que reclama el FC Barcelona mientras juega el Olympique de Lyon, tocando Bacha. Ahora se puede equivocar, pero no lo entendió. Jenny Hermoso recupera ahora sí. Patrick Jarro para Jenny. El control no ha sido bueno. Se la cede a Mariona. Mariona que retrasa el esférico con Rolfo. Rolfo tocando ahora con Patrick Jarro. La pide Hansen prácticamente sola. El pase fue detrás de la noruega. Vuelve a combinar con Marta Torrejón. Va Hansen, la puede colgar. Ahí puede haber peligro. La mano que metió Heller. Que no se entiende ahora Wendy Renard, que decide ponerla fuera del terreno de juego. Un gol ahora del Barça sería clave. Marta Torrejón de espaldas, Alexia. Pelea también Malar, la quiere sacar el Olympique de Lyon. Lo consigue hacer jugando. Joran recorta sobre Mariona, abriéndola para que corra por allí. En fin, Cascarino, la francesa, enfrente a Rolfo, a punto también de perderla sobre la presión altísima de Cascarino. Es Sandra Paños. Paños con Aitana. Junto casi 40 de partido en esta final de Turín. En esta temporada del Barça, donde recordemos, tan solo ha perdido un partido. Ha cosechado la Liga perfecta. Está en la Final Four de la Copa de la Reina. Es una fase de grupos espectacular. Ha ganado con soltura a equipos como el Wolfsburgo, haciendo partidazos. Ha batido récords, quiero decir. Pase lo que pase aquí hoy, el Barça ha hecho una temporada histórica. Sí, sí, está claro que esta final, alzar esta copa, es un poco la guinda del pastel. No va a quitar todo lo grande y lo bien que se ha hecho este camino hasta Torino. Pero evidentemente lo que quieren ahora es meterse en este partido e intentar darle la vuelta. Ojo, porque la tiene Rolfo, ahí puede haber peligro. Quería armar la pierna para el disparo, le cayó a Hansen. La puede colgar Hansen. ¡Se resbala el otro! De la reina de Europa, de la reina del Barça, para subirse al tren de la historia, Alexia Putellas, que mete el 1-3 en el marcador en el minuto 40 de partido. Clave, recorta clave. Distancias, Alexia. Clave este gol. Y Alexia Putellas, que tiene esto, que igual no estaba cuajando su mejor partido, pero aparece cuando tiene que aparecer. El centro de Hansen es muy bueno, y cómo se incorpora Alexia desde segunda línea y marca gol. Vamos, Bárbara, ¿cómo se ha vivido? Dime la sensación ahí en el Sagrada. Espectacular, porque es que lo hemos ido diciendo toda la retransmisión, pero es que parece que el Barça está en su casa. Parece que con toda la afición, no sé si lo podéis escuchar, casi ni os escucho, pero se ha levantado todo el público, se han levantado todas las compañeras del banquillo, y ahora con este gol, pues el Barça yo creo que ya se anima y se mete en esta final. Quedan 4 minutos para que termine la primera mitad. El Barça que recorta distancias en una primera parte, yo creo que la peor de toda la temporada del conjunto de Jonathan Giraldez. Con la cabeza Irene Paredes para Alexia, la autora del gol. ¿Quién si no? ¡Ojo, el balón para Mariona! Mariona que está en posición legal. Salió al paso Malar y ahora señala el fuera de juego la linier. Mira Mariona con cara de desaprobación. Pero el Barça que volvía a apretar. Y Mariona está no está fresca. Exacto, esto era un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Que les pasa a todas, quizás en esta jugada en momentos claves se le nota mucho más a algunas jugadoras, pero bueno, yo creo que este gol ya da otro ambiente. Hay esperanza, chicas. La esperanza es lo último que se pierde, y sobre todo si Alexia es la capitana de tu equipo. Lo intenta ahora el Olympique de Lyon. Marta Torrejón, que despejó ese balón. Será córner para las francesas. Vemos cómo anima la grada del FC Barcelona, que además de este gol, tenemos que decir que antes se ha pasado todo el partido animando, a pesar del 3-0. Recordemos que Alexia es ahora mismo la máxima goleadora de esta edición de la Champions. 11 goles lleva la capitana del Barça. Calientan Martens, Osoala y Pina también, Bárbara. Va a salir ahora ese córner del Olympique de Lyon. Se están tomando todo el tiempo del mundo para poner ese balón en movimiento. Y la pita, como no puede ser de otra manera, la afición del Barça. Ojo, que aquí también son muy peligrosas las del Olympique de Lyon.
La colegiada que saquen ya. Se quejan también las jugadoras que calientan del Barça. Ese balón envenenado. Salió Sandra Paño. Son los puños. La tiene Hansen. Puede haber contra del Barça. La quiere frenar ahora el Olympique de Lyon. Le cayó a Mariona. Combina ahora con Alexia. Ojo, que presiona por detrás. No la avisó nadie, pero consiguió salir airosa de esa presión. La mueve hacia el costado izquierdo. La tiene Rolfo. Ahora se recompone la defensa del Olympique. Y empieza de nuevo el Barça en la banda de la sueca de Fridolina Rolfo. El Barça tiene que hacer esto, es lo que llevamos diciendo todo el partido. Posesiones largas, sobre todo darle más velocidad a la pelota, buscar la movilidad de sus jugadoras y encontrar los espacios porque los va a generar. La Patria, esa combinación es mucho más propia del Barça, abriendo ahora para que corra Rolfo. El balón es bueno, la pide Jenny, salió al paso bien, pero la pelea de nuevo Rolfo. Ahí con Buchanan, que ha estado esplendorosa en ese enfrentamiento con la sueca, también Mapi, que salía ahora al corte. Nos señala la falta a la colegiada, presiona al Barça, quiere un poquito más. Las vigentes campeonas de Europa, la tiene Marta Torrejón. Está pidiéndola también Hansen, se equivoca en el pase Marta. Le cae a la noruega, presionada por Malar. Bien, la pared ahora del Barça en el costado derecho. Malar, Hansen, que no se entendió ahí con Mariona. Pues salía al paso ahora para que la rescate Cascarino. Cambiada de banda, la pide a la carrera. Ojo ahí a Marta Torrejón, pero decidió volver a la banda de Mbuk. El Barça también necesita la mejor versión de Hansen, que tampoco ha acabado de entrar en el partido, de Jenny Hermoso, que tampoco está generando los mismos espacios que generan otros encuentros. Necesita sobre todo esa movilidad de las de arriba, de Jenny, de Mariona y de Hansen. Está Mariona, no, es, o sea, no hay que dudar ni un solo momento de Mariona. Desde luego que no. Y ahí sí que señala la falta a la colegiada, muy discutida por el Juventus Stadium. Tenemos 4 minutos que le quedan al Barça para meter un poquito más en esta primera mitad. Y como decíamos, Mariona quizás pues no tenía el ritmo, ¿no?, de juego para estar en una final, pero es indiscutible, ¿eh?, que Mariona, bueno, tiene la calidad para jugar aquí. Pero quizás este calor, el ambiente, todo afecta, ¿no?, a una jugadora que, por desgracia, ha subido mucho esta temporada. Balón colgado, Marta Torrejón, que cae al suelo. Ojo, que la caída con la rodilla no ha sido nada buena. Sigue la jugada de peligro del Olympique de Lyon. Al costado derecho, el mate sin que bote ese balón. Se tiró Sandra Paños para intentar frenarlo. Y es que vemos que el Lyon crea muchísimo, muchísimo peligro. También por este juego que hablábamos, ¿no? Es un estilo totalmente distinto, juega mucho más directo. Los cambios de juego que está haciendo el Lyon están siendo fantásticos. Y es también muy difícil de defender equipos así. Tiene Alexia, cambio de orientación a la banda derecha. Se desdobla también Marta Torrejón. Así le gusta al Barça. Marta, que se incorpora al ataque, le quiere cerrar Bacha. Ese balón que va a la cabeza de la defensa del Olympique de Lyon. Cae a la frontal, donde estaba también una jugadora de casaca blanca. Pero la pelea al Barça, la pelea a Hansen. Se la tiene que quitar de encima la defensa del Olympique. Le cayó a Mapi León. Da tiempo a otra todavía. Sí, 3 minutitos le quedan a esta primera mitad. Mapi, que le da toda la pausa del mundo ahora esa jugada, dándole atrás para Irene. Complicado el pase para Patrick Guijarro. Y el choque. Ada, ahora sí. Ha ido fea, la entrada fea, abajo. Ada es, realmente hoy está siendo como un perro de presas, ¿no? Estamos viendo cómo va todo con todas. Y vemos también como Patrick Guijarro se está teniendo que mover mucho de esa zona central de medio centro, porque el Barça no consigue crear esa superioridad en medio campo. Tanto Lindsey Horan como Henry están tapando muy bien a Alexia y a Aitana o a Mariona cuando viene. Y Macario muy pendiente de Patrick, que está encontrando mucha dificultad para poder jugar. Saca en cortito, 2 minutos le quedan de tiempo añadido hasta primera mitad. Juega bien el Barça de primeras ahora con Hansen, combinando de nuevo con Alexia. Es Mariona la que recibe, se desdobla precisamente Alexia. Le cae a Hansen, salió al paso Wendy Renard y va a ser córner a favor del Barça. Y qué bueno sería irse al descanso con un 2-3. Y saca en corto el Barça, que no quiere perder ni un solo segundo. La va a poner Alexia, perna izquierda, la pone Alexia, envenenada. La va a pelear Marta Torrejón, pero hoy estuvo atentísima. Tenelder, que es bastante sabia en esas jugadas también. Una auténtica porteraza.
abre, banda izquierda, el Olympique, lo que va a querer que el tiempo muera en esta primera mitad. Juega arriba para Kegerberg, le presiona Irene Paredes, ahora sí consigue girarse. Marta Torrejón. Qué bien, Marta. Con Patri de cara con Irene. Ya tiene que intentar una última jugada en los últimos 30 segundos el Barça. O se acabará esta primera mitad. Es Irene Paredes buscando a la carrera de Jenny Hermoso, que la baja bien con la testa. Cuando Aitana, ahora con Marta, se le escapa el balón a Marta. Consigue conectar ahora. Aitana con Jenny, Jenny con Aitana. Se agotan los segundos de la primera mitad. Tiene que ponerla a la carrera y es lo que hace precisamente para Mariona. Que no consigue ganar la carrera de Buchanan. Va a las manos de Endler. Y ahora sí, señala el final de los primeros 45 minutos la colegiada. Los primeros 45 minutos muy difíciles para el Barça. Muy difíciles. Nadie se esperaba esto. Si no nos lo esperábamos nosotros desde fuera, imagínate ellas dentro. Pero lo que estábamos hablando, no pueden perder la cara este partido. El Barça no lo ha hecho. Ha conseguido meter ese gol que les puede dar mucho de cara a la segunda parte. Y ahora veremos también lo que sale de banquillo, los cambios que pueda haber y las posibles modificaciones. Vemos cómo están calentando además. Las tres futbolistas que ya están tocando balón y sobre todo el Barça tiene que salir a segunda mitad como si fuese un partido nuevo, con una nueva mentalidad y muy muy importante el gol de Alexia Putellas, que apareció cuando su equipo más la necesitaba. Y desde luego, de acuerdo contigo, Vero, que ni el aficionado ni la aficionada francesa más optimista pensaba en este resultado. Pues se acaba la primera mitad, enseguida volvemos porque queda todo por decidir aquí en Turín. Es imposible hacerte famosa en un día, jugar con tu propio uniforme, convertirte en modelo de portada, empoderarte como deportista o que una persona trans compita. ¿Imposible? No. Yo puedo hacer lo posible. Final de la primera mitad, final de los primeros 45 minutos, todo lo que comentabais, Andrea, Sandra, que podía salir mal en la primera parte, ha salido, aunque ese gol de Alexia abre, todavía quedan 45 minutos, una puerta a la esperanza, ¿no? Sí, a ver, la historia no se hace fácil, ¿eh? Todavía quedan 45 minutos y si hay que confiar en un equipo es en este Barça, ¿no? Sin duda que ha sido el primero en llegar a una final de la Champions, el primero en levantarlo, y es verdad que ha acabado, yo creo, el guión perfecto para el Barça dentro de lo horrible que ha hecho esa primera mitad. Sí, la verdad es que, sobre todo yo creo que emocionalmente el Barça ha sufrido mucho. Este es un auténtico golazo, como decía cuando sucedía, Henry tiene esto, esos tiros lejanos es una de sus cualidades máximas. Y esto que sucede antes de ese gol, falta. Los duelos individuales, el Lyon está siendo mejor. Hansen no es capaz de irse en el uno contra uno, Jenny no es capaz de irse de sus marcas, Alexia, Aitana tienen marcas también muy cerradas, y yo creo que esa es una también de las claves para esta segunda parte. Intentar ganar esos duelos individuales, intentar ser mucho más agresivas en esos marcajes y vamos a ver qué sucede en los próximos 45 minutos. Este era el 0-2 en el minuto 23 de partido de Ada Hegerberg, que sigue siendo una bestia negra para el Barça. Recordemos que un hat-trick en aquella final de 2019 en solo 16 minutos y que propiciaba también pues esta acción en la que la defensa del Barça se duerme. Todos los problemas del Barça está siendo ese, que la defensa está descolocada en ocasiones. Aquí vuelve a rematar otra vez solo a la jugadora del Olympique de Lyon, como en el remate anterior
de Ada. Aquí otra vez está Ada sola, que recibe sola en el área. El Barça tiene que tener mucho cuidado con esas marcas personales porque las está descuidando. Esta pues es la acción, ¿no?, de ese recorte de distancias importantísimo para el FC Barcelona. Y quién si no iba a meter en esta final de la Champions Alexia Putellas. Exacto, yo creo que es evidente que es la líder de este equipo. Ha aparecido en el momento más difícil. Ese resbalón también ha venido bien, pero bueno, este gol era importantísimo antes de ir al descanso. La cara de concentración de Alexia, que a pesar de haber recortado distancias, pues ni siquiera esbozaba una pequeña sonrisa. Y vemos las estadísticas del partido, Sandra, dominio pero leve. No estábamos acostumbrados a ver estas estadísticas en un partido del Barça. 9 remates del Olympique de Lyon contra 5 del Barça. El Barça siendo un equipo que tiene un potencial ofensivo y una producción ofensiva durante todos los partidos espectacular. La posesión muy reñida y después los pases completados. Al final el Barça sí que ha tenido la posesión del balón, pero como se suele decir, una posesión quizá estéril, porque no acaba de tener esa chispa. Antes, hablábamos antes que la circulación del balón está siendo muy lenta. El Barça necesita también quizás jugadoras que ataquen la profundidad para crear esa inestabilidad, un poco distancia entre líneas en las jugadoras del Lyon, que se están encontrando muy cómodas, y vamos a ver si es capaz de hacerlo ahora. Yo no sé, Rafa, cómo se está viviendo ahí en el campo, pero bueno, todavía hay esperanzas, como tú decías. Absolutamente, y es que si alguien no ha bajado los brazos durante los primeros 45 minutos han sido los aficionados del Barcelona, que son mayoría aquí en este Juventus Stadium. De hecho, las jugadoras desde el banquillo les pedían arriba, ¿no?, ánimo después de ese gol de Alexia Putellas. Junto a ellos estaba Bárbara Quesada, que no sé cómo estará viviendo este descanso ahí entre la afición del FC Barcelona. Cuéntanos, Bárbara. Sentimientos encontrados aquí en la grada. Estamos, como bien dices, en una grada que es azulgrana, prácticamente más de 15.000 aficionados, como hemos dicho, han venido aquí, no han dejado de animar, pero sí que es cierto que quizá con ese 0-3, pues bueno, ha sido un jarro de agua fría, ¿no? Quizá nadie se esperaba, pero como os digo, sentimientos encontrados porque ha aparecido la reina, ¿no?, del fútbol europeo, ha aparecido Alexia Putellas con ese gol, que al final, bueno, es un 1-3, no nos esperábamos nadie, ningún aficionado se esperaba quizá que ese 1-3 llegase la primera parte, pero ese gol da esperanza a la afición, y ya están con ganas de ver la segunda parte. Hemos visto algunas jugadoras calentando, como Soala, que ya le marcó al Olympique de Lyon. La gente está deseando ya que empiece la segunda parte y ver si es posible de remontar. Seguro que sí, seguro que desde la cabina de comentaristas también tienen esa sensación de cara a la segunda parte. Una primera parte que ha empezado ya con el pie torcido, ¿no?, con ese gol, lo comentabais, de Enrique, que quizás ha sido el desencadenante del mal momento del Barcelona y el buen momento del Olympique de Lyon durante toda la primera mitad. Sí, al final esos chutes de moral para el otro equipo en este caso pues son fundamentales, ¿no? El Barça recibe un gol en el minuto 6, yo creo que además a alguna le ha venido a la mente esa final de 2019. Yo nunca he querido recordar esa final por si acaso, pero es verdad que tenía tintes de eso, porque en aquella final en el minuto 30 iban 4-0 y vemos aquí es un auténtico golazo, pero es verdad que el Barça no está nada fino en defensa, Vero. Sí, estamos viendo que le falta esa lucidez tanto con balón a nivel ofensivo como a nivel defensivo, esa seguridad que tanto Irene como Mapi nos han dado siempre, y vemos también que no es fácil defender a las jugadoras de Lyon. Mapi y Ire tienen una guerra muy difícil que ganar contra Ada, pero es que los externos de Lyon también te dificultan mucho. Hemos visto como Marta Torrejón alguna vez tiene que salir adentro y crea espacios a su espalda también. Lo que estamos notando mucho también es esa, bueno, dejar jugar, ¿no?, de la colegiada. Yo no sé, Rafa, desde ahí, si estás viendo pues más polémica, más gritos, ¿no?, más caras de parte de las jugadoras, sobre todo del Barça, de incomprensión, ¿no?, por cómo está actuando la colegiada. Sí, de hecho, estábamos viendo cómo las jugadoras no las del banquillo, sino las que están un poquito por encima, las no convocadas, estaban protestando enérgicamente esas decisiones. Y bueno, a través del gol de Alexia, digamos que esas caras han cambiado un poquito, y buen momento ahora para reflexionar en el banquillo, en el vestuario, y salir con otra cara en la segunda parte, me imagino. Yo creo que es importante también que haya sido Alexia, porque al final se habla, ¿no?, de su icono, y ella siempre se quiere quitar importancia, pero realmente tanto para la afición como para sus jugadoras, como decir, bueno,
guión también apropiado para que nosotras arranquemos esa segunda mitad. Quizás también importante para ella personalmente, ¿no? No es fácil cuando tienes toda esa presión, sabes que esperan tanto de ti, el tener que, veíamos y hablábamos que quizás no era su partido más espectacular, pero ha aparecido en el momento que el equipo la necesitaba y ha dado un empuje fundamental. Veremos, Rafa, si vuelve a aparecer a Alexia Putellas en esa segunda mitad, porque en apenas nada volvemos aquí con estos segundos 45 minutos de la final de la UEFA Women's Champions League. Eso es, quedan todavía 45 minutos, que nadie pierda la esperanza en el FC Barcelona y que no se olviden de que mañana aquí en DAZN Fórmula 1 tendremos ese Gran Premio de España. I'm a model and a dancer from my living room to magazine covers. I make my own rhythm. The industry has to keep up. I was born this way. This. My story is not impossible because I am possible. Todavía no salen las jugadoras del FC Barcelona, tampoco las del Olympique de Lyon aquí en este césped del Juventus Stadium. Estamos esperándolas, no sé si desde ahí arriba en la cabina de comentaristas prevéis algún cambio para la segunda parte. Bueno, lo decía Vero, lo bueno del Barça es que tiene un banquillo espectacular. También lo comentaba Sandra Osoala, ya fue la autora de ese gol en la final de 2019. Claudia Pina está en un estado de forma espectacular, o sea que puede hacer varios cambios. Incluso Martens, ¿no? que ha vuelto, ha regresado, es una jugadora que puede ganar ese duelo individual que hace falta también en banda y meter un poquito de miedo, intentar que el Lyon pues eso, sienta que el Barça va por esta final. Y el Barça necesita frescura también, y yo creo que tanto Soala como Claudia Pina, que son dos jugadoras, sobre todo Claudia Pina, que está en un estado de forma brutal, pueden aportarla. La que sí que ha tenido que mover el banquillo es la entrenadora del Olympique de Lyon. Recordemos, se ha tenido que retirar Carpenter, lesionada en la primera mitad. Ahí vemos una imagen pues, muy bonita de sus compañeras animándola, consciente pues, de que se está perdiendo una final y seguramente sea una lesión grave porque ha tenido que retirarse pues, en camilla, pero también bonito ese gesto de sus compañeras que han ido a consolarla a pesar de que evidentemente pues, seguro que había una parte de felicidad por el resultado, pero cuando te lesionas así hay algo en tu cabeza que hace clic. Es lo más duro y tú que lo ves desde fuera como compañera es también un momento difícil de llevar. Además, una jugadora muy importante para el Olympique de Lyon porque aporta esa profundidad por el carril derecho y era un contratiempo para las de Sonia Bonpastor, pero bueno, parece que lo han solventado bien. Decíamos, quedan todavía 45 minutos. Yo no sé, Rafa, si tú has visto milagros más difíciles en el fútbol, pero yo sí, ¿eh? Yo tengo esperanza porque he visto cosas mucho peores. Milagros, desde luego, que se han vivido en el mundo del fútbol, en finales de este estilo, muchísimas veces. Y para ello, Giraldez, si no me equivoco, estoy viendo ahora mismo ya a Osoala vestirse con la camiseta de juego. Creo que va a hacer esa sustitución, va a entrar Osoala cuando ya salen las jugadoras al terreno de juego, al césped de este Juventus Stadium. Ahí la vemos a Osoala para arrancar la segunda mitad. Pues como decía Rafa, y vemos a Osoala que va a ser uno de los primeros, el primer cambio del FC Barcelona en esta segunda mitad. Jonathan Giraldez que no deja ni que pase un segundo del segundo tiempo para meter el primer cambio, la primera variación. Exacto, y hablábamos antes de ese ataque a la profundidad que le estaba faltando al Barça, el intentar descolocar un poquito al Lyon en ese sentido y Osoala evidentemente pues, es una de las mejores en eso. La jugadora perfecta yo creo para la segunda parte y es verdad que Jenny tampoco estaba teniendo su partido, no estaba siendo
la Jenny de otros encuentros, tampoco estaba generando demasiado y yo creo que el cambio es acertado por parte de Jonathan Giralde, por lo menos de primeras. Sí, evidentemente cuando llegas al descanso perdiendo 3-1, algo tienes que hacer, ¿no? Es muy difícil el continuar de la misma manera, busca un cambio táctico, busca más movilidad arriba, y eso también va a ayudar también a que el resto de jugadoras llegue de segundas líneas y se crean mucho más espacios entre líneas. Saltan las protagonistas al terreno de juego y, como decíamos, hay la colegiada que indica ese cambio de Ochoala por Jenny Hermoso. El primer cambio del Fútbol Club Barcelona, dialogando con Mariona. Recordemos también una de las principales novedades en el 11, en la alineación hoy titular de esta final de Turín. A punto de arrancar estos segundos 45 minutos y vemos una imagen curiosa también. A Ada Hegerberg animando a su córner, pidiéndoles un poquito más a los suyos. ¿Sabéis lo importante de la Noruega? Que animen ante una mayoría bastante clara de aficionados del Barça. Ada está metidísima en el partido desde antes, mucho antes, desde que empezase. Y se le ve en cada acción, cómo disputa cada balón, cómo lo que apuntaba a ver en la primera parte bajaba a defender casi hasta su área. Arranca la segunda mitad de la final de la Champions con el Barça a la derecha de sus pantallas, a la izquierda el Olympique de Lyon. La Bacha con toda la calma y con toda la pausa del mundo a poner ese balón de nuevo en movimiento. De espaldas, presión buenísima ahora del FC Barcelona, no consigue quedársela, se queja de una falta. Una vez más Patrick Guijarro la mueve en Buc. En la banda derecha, desmarqueándose también, corriendo por ese costado, Cascarino. Dio al paso Mapi León, que por cierto sigue sobre el terreno de juego, parece que ha superado esos posibles problemas. Calientan por parte del Barça también Pina, Martes y Chernogorchevich ha unido a ellas. A el Olympique de Lyon, taconazo de Cascarino. Va a la defensa del Barça, es Irene Paredes, presionadísima por Hegerberg. Martens está en el banquillo, es Hansen, la que combinaba, ahora sale bien con el balón jugado. El Barça tocando y tocando, esto sí que es el Barça que hemos visto durante toda la temporada. La tiene Rolfo a la carrera, la primera de Ochoala, y obliga a tirarla fuera a Buchanan. Hay dos balones sobre el terreno de juego. Vamos a ver si se para la jugada. La tiene el Barça, cambiándola hacia el costado derecho. Es Hansen, que podía encarar. Decide jugar esa pared ahora con Aitana. No llega Hansen, algo largo ese balón. Y han quitado de en medio el otro que estaba por el costado izquierdo del FC Barcelona. También hemos nombrado poquito a Aitana en los primeros ya 46 minutos de partido, también importantísima su presencia en el centro del campo del Barça. Y el FC Barcelona, que hasta ahora, quiero decir hasta ahora porque confío hasta el final de la remontada, hasta ahora no ha ganado nunca al Olympique de Lyon, y a los otros dos equipos que la Champions no ha ganado nunca son al Brøndby y al Bristol. Tampoco había ganado antes una Champions y la ganó. Así que, ojo, ahí la presión de Ochoala dentro del área. Bien, la presión de Ochoala. También la de Aitana, que cae ante Henry. Y ahora sí, señala la falta la colegiada. Bien, la presión alta ahora del FC Barcelona. Y para esto ha salido Ochoala. Exacto, esto es exactamente lo que provoca, ¿no? Ese miedo también en las centrales, que saben que con un poquito de espacio Ochoala llega. Y eso va a hacer también que cada vez el Lyon se meta más y más atrás. Falta peligrosa para el FC Barcelona. Colegiada marcando los pasos, la distancia al lado de ese esférico, de ese balón, está Hansen. También está Alexia Putella, recordemos, la autora de ese gol que recortó distancias, y también el diálogo de Jonathan Giraldez en la banda, seguramente pues, protestando, pidiendo alguna amonestación. En Las Palmas, en el Juventus Stadium, se prepara Alexia, también Hansen, la peligrosa del FC Barcelona.
pasa por encima Hansen, se espera Alexia y ese balón que corta fácil el Olympique de Lyon y que puede armar la contra, pero recuperó bien Alexia, ojo porque vuelve a perderla, la tiene el Olympique de Lyon, cruzando Malar el área del Barça, se marcha de una, de otra, qué bien Aitana en las labores defensivas, recupera el Olympique de Lyon por mediación de Hegerberg. Y vemos exactamente lo que no podemos dejar que Lyon haga, ¿no? Esas contras veloces, ese equipo con espacio para correr, quizás en esta no han estado finas, pero pueden complicarlo. Ahora lo intenta el Barça, dice Hansen que la última jugadora en tocar había sido Selma Bacha, pero Jada no pensó lo mismo, Sagara. El conjunto francés. Y el Barça tampoco puede fallar esas jugadas de estrategia. Quizás intentaban una jugada de segundas por el poderío aéreo que tienen las jugadoras de Lyon, pero no podemos olvidar que el Barça también tiene jugadoras importantes que van muy bien de cabeza. Irene Paredes. La combinación ahora peligrosa de nuevo del Olympique, se mete hacia adentro, encuentra a Malar en la frontal del área, el disparo blandito a las manos de Sandra Paños. Saca en corto con Patrick Guijarro para Mariona, de primeras, Alexia, la colegiada que está estorbando, Alexia. Alexia que la esconda ante Joran y que levanta los brazos como diciendo, por favor, señáleme alguna falta. Chicas, desde aquí abajo os cuento que sigue calentando Claudia Pina, ha salido Ana María Chernogorchivis también a calentar y ha salido Carpenter con la rodilla... con la moldura esta, ¿no? Que se les pone a las jugadoras que se lesionan de rodilla, no quiero decirlo porque, pero vamos, tiene pinta de que ha sido cruzado. Cruzado, sí. Sí. Sí, la manera en la que se retira, la manera sobre todo en la que se lesiona. Ha salido al banquillo porque entiendo que querrá ver si su equipo pues gana la Champions, ¿no? Querrá estar ahí para verlo, así que está ahí sentada con el resto de compañeras. Ahora Sandra Paños, ahora se viene algo arriba la afición del Olympique de Lyon. Aitana. Atrás para Irene Paredes, con Mapi. Mapi levanta la cabeza, decide combinar en el centro del campo con Mariona, que está más participativa en estos 50 minutos. Vuelve a caer Alexia. La colegiada dice, sigan. Reiteración de faltas no pitadas que está desesperando a las jugadoras del Barça. Es verdad que Alexia quizá pedía soltarla antes la jugada, no retener tanto el balón. Quiere presionar también Osoala, acompañada en ese avance de líneas por Hansen. Eso es lo que tiene que hacer el Barça, aunque encuentra bien la salida a través de Wendy Renard. Pues Macario va combinando de nuevo en la banda izquierda. Uf, ese pase, qué peligroso era, buscando la carrera de Ada Hegerberg. El nivel de sufrimiento cada vez que el Olympique de Lyon intenta ese pase... No, no está apagado, ¿eh? Porque se ve que se pueden crear mucho peligro ahí. Y lo que hablábamos ya en la primera parte, ¿no? Esas... Uf, ese balón peligroso ahora para Cascarino. En dentro del área de Paños. El disparo peligroso. De nuevo, esa jugada aislada del Olympique de Lyon que ha sembrado el pánico en el área del FC Barcelona. Y un balón que se vuelve a colar en el terreno de juego. Lo saca Irene Paredes casi sin mirarlo. Aitana. Replega el Barça. Atrás con lentitud, pero la tiene Aitana cruzando ya la línea peligrosa del Olympique de Lyon. Es Hansen, la noruega. Vamos a ver si consigue marcharse Hansen de esa marca de Bacha. Ha estado muy bien en esta primera mitad. Balón es bueno de Marta Torrejón. La tocó con la puntita precisamente Bacha. Presiona ahí a Soala, que va a caer a Alexia, presionada también y había estado en posición antirreglamentaria. Alexia y es lo que señala la línea. Y Bacha que va a ir con toda la calma del mundo los minutos que quedan. Y vemos también que a nivel táctico el tener tan altas tanto Cascarino como Malar
hace que tanto Marta como Rolfo no se tengan subir, que quedar. Claro. Y eso complica mucho la presión alta a la que está tan habituado el Barça. Crea y estira las líneas, el equipo está más disperso y eso evidentemente pues facilita que las vigilancias defensivas y todo ese tipo de ayudas sea más difícil para el Barça. Abajo prácticamente de milagro Hegerberg, la tiene Malar al suelo, Torrejón sacará el Olympique. Y Mapillada, que están teniendo sus más y sus menos otra vez dentro del área. Sí, además en este sentido Ada es una jugadora que la querría siempre en tu equipo porque sí. Si la tienes contra te saca de quicio. Mira, yo creo que va a hablar con ellas. Que la odias. Sí, sí, porque es una jugadora que evidentemente es el líder más expresivo del Lyon y es una guerra constante tanto con balón como sin balón, como verbalmente. Es una jugadora que domina todos los aspectos muy, muy bien. León rascando esos minutos al cronómetro. Lo va a sacar ya Bacha. Está moviendo ahora con Malar de cara. Quiere frenar y lo consigue Hansen. Mete la puntita Hansen para Alexia, que la pisa, que la esconde, que regatea. Ahora se equivoca en el pase, que vuelve a recuperar, aunque presionaba la capitana del Barça, pero la tiene Wendy Renard. El Barça más que nunca tiene que hacer su fútbol fácil. Lo más fácil, lo más sencillo, tanto de lo que se habla de que el fútbol más simple es el más difícil, es exactamente lo que tiene que buscar hacer el Barça, mover el balón muy rápido, uno o dos toques y hacer que el Lyon se canse y mucho. Intentaba hacer ahora Patrick Guijarro, consiguió conectar con Osoala. Eso sí, desde su entrada ha presionado también cada balón. Andrea, ya se prepara el siguiente cambio de Jonathan Giraldez. Lieke Martens está esperando en la banda, junto al entrenador. Como decías también, Vero, vuelve Lieke, volvió ya en el último partido de Liga. Parecía que no tenía las mejores sensaciones, pero aquí está para volver a saltar a la final de la Champions. Importantísima la final de la Champions que ganó el año pasado el Barça. Y es una jugadora que puede marcar diferencias. Estamos viendo, igual que hablábamos hace unos minutos, de los externos del Lyon. Hace falta o echamos de menos un poquito más de participación y de intentar ese dribbling, ese uno contra uno de Hansen. Mariona ya sabemos que no es su cualidad máxima, pero quizás con Martens todo cambia. Además, Martens, que siempre aparece en los partidos importantes. Recuerdo las semis del año pasado contra el PSG, que hizo dos partidos espectaculares. Y sobre todo eso, el Barça necesita frescura arriba. Cambio de orientación de Patrick Guijarro, que no encuentra la conexión ahora de Rolfo. Y no la encuentra porque ese automatismo el Barça lo tiene tantas veces, pero es que Rolfo no se puede permitir el lujo hoy de estar tan alta. Sabe que si sube o ayuda al equipo ofensivamente, luego pues, será muy difícil el tapar las contras y tiene más miedo que ganas de arriesgar. Que viene ahora sacando el balón Olympique de Lyon a pesar de la presión altísima de Osoala. La pide por el costado izquierdo, es Joran. Le cierra Marta Torrejón, se mete Joran, el balón es bueno, la pone Joran. La sacó Irene Paredes, también Hansen que quiere frenar ese ataque del Olympique de Lyon. La sigue teniendo Selma Bacha y es peligrosísima si pone un centro. Le cierra la noruega, la tiene Bacha. Están ahí peleándose durante todo el partido. Sí, eso también lo hablábamos antes, ¿no? De esos duelos individuales que yo creo que Lyon está ganando prácticamente todos. Se acerca también otra jugadora del Barça a quitarse el peto, creo que es Chernogorchevich. Ese balón arriba en busca de la carrera de Osoala. Osoala que sigue presionando y que lo sigue corriendo todo, pero ahí está solísima Osoala. La nigeriana que tiene que ver cómo la juega Malar. Ahora bien, Mapi León. Puede ser peligrosa. Dispara Patrick Guijarro desde su casa. ¡No! ¡Larguero! ¡Al larguero! ¡No, no puede mía! Ser! ¡Vaya disparo de Patrick Guijarro! Adentro. ¡Madre mía! Si eso se cuela. Pero se viene arriba, eso sí, la grada del Barça. Vimos la repetición. ¿Cómo no se lo piensa? El disparo al larguero. Y pega totalmente y vemos a la guardameta del Olympique de Lyon tendida sí, sobre salen las asistencias médicas a terreno de juego y aprovecha a las jugadoras del Barça para refrescarse, para tomar un poco de agua y Jonathan le da las últimas indicaciones a Chernogorchevich.
la picardía de Patrick Jarro para intentar, para tener la mente fría e intentar ese disparo que yo lo veía adentro. Sí, la verdad es que es un robo de balón en una zona en la que ella tiene todo el tiempo para ver la posición de Edler y para intentar este tiro. Ha ido al larguero como podía haber sido el gol del año. Y anima a la afición del Barça, y una cosa mala de esta asistencia, y es que la guardameta, sin la guardameta no se puede jugar, así que es posible que el partido se pare unos minutos más. Y vemos ya esas sustituciones de las que hablábamos. Se retira del terreno de juego a Mariona a la carrera y va a entrar Lieke Martens. Sí, una Mariona que quizás, pues lo que decíamos, ¿no? Que no estaba brillando tanto como esperábamos todos, pero es una jugadora que este año ha tenido tantas lesiones y eso en un partido como hoy, del máximo nivel, con el calor que hace y la intensidad del partido y el nivel del rival, pues le ha dificultado incluso más el rendimiento. Y Chernogorchevich también, que entra en ese carril derecho, ese lateral derecho, por Marta Torrejón. Y arriba Martens, sustituyendo a Mariona, como bien ha dicho Veros. Y el partido, como decimos, sigue parado porque, como ven, están atendiendo a la guardameta del Olympique de Lyon. Sin ella no se puede continuar. Tocaban los gemelos, tiene Endler. Se acerca también la colegiada a comprobar el estado de la jugadora del Olympique y le hace esa seña, parece que va a poder seguir al menos los siguientes minutos. Y este cambio de Ana Kronochevich creo que es un claro mensaje al equipo, ¿no? Bueno, en minuto 60 ya no tenemos nada que perder, ahora vamos a intentar ir arriba, vamos a intentar atacar y vamos a intentar meternos en el partido, porque tenemos que recordar que un gol abre todo. Sale bien ahora el Olympique de Lyon tocando, pero la presión propicia la recuperación rápida del Barça. Ojo ahí, eso es amarilla, es obstrucción. No se la saca la colegiada, es Irene Paredes quien la domina, presionadísima por Ada Hegerberke. Eso es tarjeta. Eso también es tarjeta y espero que la colegiada se la saque. Pero tiene una, por eso no se la va a sacar. Bueno, pues el reglamento está para cumplirlo. Al final, si pierdes, si desplazas el balón cuando no está en movimiento, es tarjeta amarilla, tengas o no tarjeta. No, o sea, se la saca porque tiene otra. Eso es tarjeta amarilla y podríamos estar hablando de una superioridad del Barça desde el minuto 60 de partido. Bueno, continúa el juego, sigue el Barça intentando incurrir en la defensa del Olympique de Lyon. Jugando rápido ahora el Olympique, le cae el rechace, le favorece a Lieke Martens, pero está atentísima la central del Olympique. Ha caído Martens, levanta ya la neerlandesa. Encarar ahora Cascarino. Bien, sigue. Salen Rolfo y Mapileón recuperando de cara de primeras ahora Alexia. Luego con Rolfo, la pide al espacio desde el suelo, pero no está fuera de juego. La estaba habilitando por el costado contrario, no levanta la banderilla de Linier. Se le ha escapado el control, pero sigue Osoala dentro del área. Ha caído Osoala. Y ahora sí lo pita, ha dejado continuar la colegiada y señala al fuera de juego. Esta norma del fuera de juego que nos vuelve locos a todos, sí, y a todas. Sí, deja seguir la jugada por si hay algún tipo de finalización y Endler que vuelve a acercarse a perder todo el tiempo que pueda. Bueno. De todas formas, no había estado fina Osoala en el control. Tiene que ser orientado hacia adentro, hacia la portería. Para aprovechar esa superioridad ya que tenía a nivel de espacio. La jugada está invalidada. El Barça, el taconazo. Bien Alexia ahora con Martens. Intentaba combinar de nuevo con la neerlandesa. La presión, la falta, que no vuelve a pitar. Hace lo mismo Patrick Jarro y tampoco la pita. Pues la tiene Mapi. Mapi que la agarraba Hegerberg prácticamente desde su casa. Bueno, Mapi jugó con Sandra Paños. Al pilla-pilla estaba jugando ahí. Tener un atacante como Ada Hegerberg es algo fantástico. Es muy difícil encontrar un atacante tan buena finalizadora y al mismo tiempo tan trabajadora. Se incorpora al ataque Chernogorchevich. Mira hacia atrás para Aitana. El pase, qué buena la calidad, el control de Aitana. Tiene a Martens, también a Rolfo incorporada en el costado izquierdo. Decide jugar con la sueca, que se mete en el área, que quiere hacerle el lío ahí a Mbog. El disparo de Rolfo al lateral de la portería de Endler. Lo intenta al menos. Finaliza el FC Barcelona.
Pero el Barça estaba ya mucho mejor posicionado, tanto con Rolfo Alta como en las ayudas, en las vigilancias defensivas para lo que podría venir después. Así que yo creo que estamos en un momento clave. El Barça va por el segundo y no se lo piensa. Chicas, no sé si se ha llegado a ver en la tele, pero ha sido la propia Claudia Pina quien ha ido por el balón y se lo ha pasado a Endler para que saque rápido. Le colocaba también Osoala después. Y ojo ahí, la pérdida de Alexia se queda atendida y ahora sí señala la falta. La colegiada estaba absolutamente al lado. Se queja, le dice que calma a la capitana del Barça. Y las jugadoras del Lyon, de verdad, es que eso es amarilla. Oye, pero ya... Es que eso es tarjeta amarilla. Es que ya son una, dos, tres, cuatro. Señala la colegiada porque eso es amarilla, clarísima, de reglamento. Que le saca la colegiada, amonestación más. Se sigue quejando. Bueno, no sé pues, de qué se queja. Ahí está la amonestación para Cascarino. La falta que va a sacar para Macario, perdón. Y ahora mismo estamos viendo la disposición posicional del Barça con tanto Rolfo como Ana, como Ojo, porque va Ana, que se quiere ir de todo el Lyon, pero ahí le cerró bien en la central del Olympique, decías, bueno. Sí, decía que tanto Ana Kronochevich como Rolfo están muy altas y eso prácticamente vemos a los dos equipos en una misma línea. Está rápido, este es el juego al que sí que está acostumbrado el Barça, a encontrar huecos donde no los hay. Se equivoca Alexia, imprecisa en el pase, se la quita de encima Edler. Ahora de nuevo el Barça presiona también la afición blaugrana. Cuando Alexia... con pierna izquierda que la quería poner y se queja de un nuevo pisotón, la va a rescatar Osoala peleándose ese costado derecho. No se han entendido las jugadoras del Barça, se chocó Alexia con ese balón, será saque de portería y vuelve a pasársela a Claudia Pina para que no se pierda ni un segundo. Es que el Barça también está raro, está combinando momentos en los que toca, combina rápido y bien, con otros en los que están súper espesas. Sí, también tenemos que tener en cuenta que está jugando contra el peor rival posible, ¿no? Todo lo que vemos de dificultad para el Barça también es éxito del rival. Lyon está haciendo un partido muy, muy bueno. Sabe perfectamente en qué puntos debe tapar y hasta ahora el Barça no encuentra la fluidez a la que nos tiene acostumbrados. Y la afición que no deja de pitar cada vez que una jugadora del Lyon toca la pelota, ¿eh? Cada vez que Endler tiene el balón, la afición se escucha un estruendo aquí en el campo. Intentaba el Barça por la banda de Hansen, balón que rechazó la defensa del Olympique de Lyon. Y lo que decía Vero del Olympique es que en toda la edición de la Champions solo ha ido por debajo en el marcador 70 minutos, es el que menos. Novochevic en ese duelo va a volver a quedarse tendida en el suelo un ratito ahí Macario. Y claro, el tema es que los golpes en la cabeza, la UEFA... Sí, la arbitra se ve obligada a parar el partido, como es lógico, pero evidentemente ahora empiezan los segundos y terceros partidos, ¿no? Estas guerras, estos paros de juego que vemos, que Lyon, por las jugadoras con experiencia que tiene y por la facilidad que le da el resultado, lo sabe gestionar muy bien. El Barça tiene que intentar tener calma y la árbitra tiene que controlar y gestionar esto. Se queja Jonathan Giraldez también mientras se prepara un cambio en el Olympique de Lyon. Eso es, va a entrar Lesomer al terreno de juego. Y entra una Lesomer que esta temporada pues no es la Lesomer a la que nos tiene acostumbrados. Quizás ese paso por la Liga Americana no le ha ayudado a tener esa frescura en el campeonato europeo. Una jugadora de su edad, el no parar, el no tener esos tiempos de descanso, te puede condicionar la temporada, pero evidentemente es una jugadora que en este momento puede darle algo diferente a Lyon. De hecho, hay un dato brutal de Lesomer, que no marca gol en la Champions desde la final de 2020. O sea, imagínate, es verdad que ha estado fuera y demás, pero bueno, para una jugadora de sus características... Y ojo, porque pueden ir al VAR. Sí, el codo. Ese codo está muy alto. Estamos acostumbradas a que en fútbol masculino revisen todo tipo de situaciones como esta. Vamos a ver si hoy también van a verlo
o lo dejan pasar. Y presiona Alexia también a que salga del terreno de juego. Y la colegiada que va a poner ese balón en movimiento, vamos a ver. Pues no lo va a revisar y todo sigue como estaba. La amarilla que se tenía que llevar Ada antes por a lo mejor esta que se podía llevar Ana. Y la presión de Chernogorchevi, que quiere un poquito más en ese costado derecho. Va a mover y es que ha entrado ya al terreno de juego la jugadora del Olympique de Lyon. Vamos ya 11 contra 11. Minuto 68 de partido. Queda un mundo todavía. Jugando Mapi. Terminando ahora con Alexia. La pedía Martes. Está presionadísima Alexia por tres jugadoras. Ahí tiene que tocarla antes la capitana del Barça. La va a sacar el costado izquierdo. Le golpeó en la mano, pero estaba pegadísima al cuerpo. La tiene de nuevo el FC Barcelona. Ya le ha pasado varias veces a Alexia, que retiene demasiado el balón. Necesita más ritmo la jugada. Creo que se quiere hacer, ¿no?, con la responsabilidad de la situación. Exacto. Bueno. Hablábamos antes también de eso, ¿no? De esa presión también que tiene Alexia de ser el faro de este Barça, de aparecer en todo momento. Y en una final como esta, en esta situación, el querer el balón y el tenerlo es algo muy valioso. Lo está intentando algunas veces con más acierto y otras con menos. La juega Mapi con Rolfo. Sonia también desde el costado a sus jugadoras. Abriendo Aitana, ese balón que intercepta bien Malar. Atrás para Bacha. Está presionada por Hansen. Caracolea sobre la noruega. Bien, la presión ahí de Hansen. Se la cede a Wendy Renard. Recordemos, más de 100 partidos llevan la Champions. La única jugadora en llegar a esa cifra. Muy bien el Chernogorchevic ahora. Amagaba con el centro a Lieke Martens, pero se la ofrece de nuevo a Hansen, que ahora sí la va a poner. Ese balón que iba a Alexia, la esperaba en el segundo palo. Vuelve a perder el Olympique de Lyon. Resuena ahora la grada del conjunto francés, pero sigue atacando el Barça. Es Lieke Martens. Lieke, que quiere abrir, la leyó perfecta Bacha, y es que la dibujó con mucho tiempo. Ahora, ojo, que sale el Olympique de Lyon. Sale Bacha a la carrera. Está sola contra Mapi León. Poderosísima la aragonesa. Y otra vez al suelo. Puede ser. Va a tener que añadir 20 minutos. La colegiada la tiene Alexia. No la van a tirar. Sigue Lieke jugando ahora. Se levanta. No le pasaba absolutamente nada. Retorna a su posición porque no la han tirado y porque no le pasaba nada. La tiene Alexia. Juega en banda derecha. Hansen, quien no se ha conseguido marchar de su marca en todo el partido, pero seguro que tiene alguna opción de hacerlo. Está Mapi recibiendo todo el lío metido en su campo. El balón demasiado largo, no se tiene que precipitar el Barça con esos balones. El cambio que se va a producir, yo he mirado un momento y digo, ¿por quién ha cambiado Alex Omeri? Es que no se ha cambiado. No se había producido. Me estaba volviendo loca, yo aquí con mis papeles. Y ahí vemos el cambio que se va a producir en el que va a perder todo el tiempo del mundo. Esto también es fútbol, evidentemente. Cuando vas ganando, pues todos los equipos lo hacen. Es verdad que se puede hacer con más descaro o menos. Y además, como decías, Vero, es la pausa de hidratación también en esta segunda mitad. Una pausa necesaria también. Y sobre todo donde yo creo que van a buscar esa clave definitiva que tienen que sacar ya. Hay que marcar ya. Aplauso que se lleva al cambio del Olympique de Lyon. Y parece que va a entrar Pina. Se quita ya el peto de suplente, se prepara. Qué bonito partido, ¿no? Para entrar y para poder ayudar al equipo, para poder cambiar el destino de este equipo y en esta final. Y vamos a ver si puede entrar en juego y si puede tener ese impacto del que seguro Giraldez busca con ella. Y chicas, desde aquí abajo, Jonathan Giraldez diciendo a las jugadoras que muevan rápido el balón y que encuentren a Osoala, que para eso ha salido, que tienen que correr y que le filtren pases. Y como bien decías, Vero, Pina ya está preparada para salir. Confianza ciega además en Claudia Pina, porque siempre que ha salido contra el Real Madrid en el partido de ida cambió ella sola el partido. En el de vuelta contra el Camp Nou hizo otro auténtico partidazo y está en un estado de forma increíble y también tiene esa picardía, esa chispa de diablillo,
Sí, y además también una de las cosas que a lo mejor la gente al verla así ve que su estatura no es muy alta, pero es precisamente lo que más sufren las centrales de Lyon. Ellas se sienten cómodas con jugadoras más posicionales, más físicas, pero que reciben el balón en el cuerpo, y Pina es exactamente lo contrario, igual que Osoala, buscando todo el tiempo el espacio. De cabeza, qué bien, nada, Kegerber para ofrecérsela a Cascarino. Cascarino que combina de nuevo con la noruega, no consigue ahora encontrarse con facilidad y tocó de primeras Martens, la pedía de nuevo Martens, la encuentra ahora sí Alexia moviéndola rápido. Osoala está en el lado contrario, Hansen pidiéndola, la vio Osoala, ese pase no es bueno y va a recuperar la bacha. Osoala, una pena que salga de ese pasillo interior. Se ha venido, ha buscado ese desmarque más entre central lateral y ahí realmente no es tan directa como yo creo que lo que busca el Barça ahora mismo con ella. Quizás el posicionarse entre centrales o en la espalda del segundo central y ahí atacar el espacio sería muchísimo más efectivo. Justo, y Osoala tiene que estar fresca para esos últimos metros, no puede participar de la creación. ¡Ojo, el balón es bueno! ¡Lo pone Osoala! Osoala de nuevo al Olympique de Lyon. El centro buenísimo. Otra jugadora. Pues no se ha preparado bien para este partido. Es que es indignante. Es verdad que la intensidad del partido está siendo brutal. Es verdad que como decíamos y seguimos repitiendo, hace mucho calor aquí en Torín. Pero estamos viendo este tipo de jugadas solo en un equipo. Evidentemente es lo que más les favorece, el cortar el juego del Barça, el cortar estos ritmos de partido, pero la Barça, el árbitro tiene que empezar a ponerse serio con esto. A ver, sí, porque como no lo corte, se pierde mucho tiempo, sí. Si es cierto que luego siempre te dicen que lo van a recuperar, te lo van a dar, pero el ritmo de partido se pierde. Y chicas, estaba haciendo aquí abajo se ve todo, todas las jugadoras, cómo han ido, sobre todo Lieke Martens, a hablar con la árbitra, ¿no? Diciendo pues lo que estáis diciendo, que ya no es una, ni dos, ni tres, sino que están perdiendo mucho tiempo. Y Alexia presiona también un poquito ahora a la árbitra. Y ha salido Claudia Pina en lugar de Rolfo. Y veíamos también a Jonathan Giraldez indicar que el Barça se queda con línea de tres en defensa con la salida de Rolfo y de Claudia Pina. Y sigue haciéndolo el entrenador del FC Barcelona. Se va a reanudar el partido tras otro minuto más perdido. Y estamos ya en el 75. Le cierra ahora Mapi. Ahora ha cometido la falta, eso sí. La jugadora del Barça la señala la colegiada. Tampoco ha sido el mejor partido de Rolfo, pero era justo por lo que indicaba al final Vero, que ha estado muy obligada a quedarse en su posición de lateral, y ella donde es fuerte es pisando campo rival, pero al final la altura de las extremos del Olympique de Lyon te obliga a eso. Y ahora hemos visto nuevamente a Ada Hegerberg bajar un balón, quedárselo, pelearse con Mapi. La verdad es que el partido de Ada Hegerberg está siendo fantástico. Pues va Bacha, que es peligrosísima también con los balones colgados. La pone, ojo, que está Malá, recibe Malá. Madre mía, estaba solísima la capitana del Olympique de Lyon. Y es que las jugadas a balón parado son su fuerte, aunque de cabeza, pero recibió Malar, no consiguió finalizar bien con pierna izquierda. Y ahí a balón parado veíamos como Ada Hegerberg estaba en fuera de juego, porque sabe perfectamente que ese balón no va a ella de primeras. Buscan ese balón largo al segundo palo para que Renard o otra jugadora llegue y vuelva a meterla dentro o finalice. Le salió el pase a Claudia Pina y ahora Irene Paredes bien colocada. Juega para Sandra Paños. Sale con el balón jugado. Es Chernogorchevic quien recibe. Para Hansen. La posesión ganada también del FC Barcelona. 57-43. Veamos esos datos. Indican que el Barça lo está intentando, pero sin fortuna por ahora esta segunda mitad. Todavía queda tiempo. Todavía el Barça puede al menos empatar el partido y llevar el encuentro a la prórroga. Esto es la Champions, el caño que se encuentra ahora con Claudia Pina. Vuelve el esférico a Martens. Puede colgar Martens, lo hace ahora finalmente. El balón que caía a la capitana del Olympique de Lyon y vuelve a Lieke Martens. Retrasa el esférico. Patrick Guijarro levanta la cabeza. Busca a Chernogorchevic de primera, a Saitana. Un cortito a Patrick, decide
volver sobre el costado de la neerlandesa. Ahora la cuelga, es bueno ese balón, se va a pelear, pero es que es muy cerrado, sale en su zona de confort Eller. Y Eller, la seguridad que muestra en todos los balones aéreos, bueno, pues es eso, Eller, que es una de las mejores porteras del mundo. La pone al suelo Eller, uy, qué cerquita ha estado de tocarla Osoala. Va al corte también Mapi León, también Claudia Pina, que se va a pelear, aunque sea, joder, perdón por la palabrota, pero es que ya me estoy desesperando. O sea, cualquier roce hace que las jugadoras del Olympique de Lyon se tiren por lo menos un minuto tendidas sobre el terreno de juego. O sea, me estás diciendo que Claudia Pina le puede haber hecho daño. Se amontonan las jugadoras, no. Y Alexia le está diciendo que la de antes que pasa y que esta sí. Bueno, está muy cabreada Alexia Putellas, está muy, muy cabreada con la árbitra. No es para menos, ¿no? Al final vuelven a salir otra de las asistencias médicas y vuelve a perder otra vez tiempo. Y ahora amarilla a Jonathan Giraldez. Es que está el banquillo del Barça, chicas, está muy, muy alterado, sobre todo Jonathan. Bueno, es que por la ley de la física es imposible que Claudia Pina tire a semejante central, o sea, es imposible. Chicas, una cosa curiosa para que veáis que el Barça no quiere perder ni un solo segundo. Ha sido la propia Alexia Putellas la que ha cogido el maletín del médico y lo ha sacado fuera del terreno de juego. Y Claudia Pina, que ha sacado una falta muy valiosa, le dice la colegiada que se espere, pero bueno, por favor, ¿por qué? Bueno, yo creo que este momento que estamos viviendo entre Lyon haciendo su juego, el banquillo del Barça que también se altera, no es fácil gestionar este momento. Las jugadoras del Barça tienen que encontrar un poquito de calma y tranquilidad. Quedan 10 minutos, un gol lo abre absolutamente todo y puede llegar en cualquier momento. Va a llegar el gol del Barça, tenemos esperanza, la tiene a balón parado el Fútbol Club Barcelona. Está Hansen preparada para poner esa falta lateral mientras aprovechan para hacer los cambios que ha permitido la colegiada, que ahora mira, no sabe si se van a producir. En fin, situación extraña también ahora de la colegiada, que no se está entendiendo con la linier. Pero si es que le dice que se retire del terreno de juego porque ha sido sustituida. O sea, surrealista. Surrealista lo que acaba de suceder. Entra la jugadora del Olympique de Lyon. Bueno, yo creo que aquí nadie se está escuchando. Seguramente ni uno de los linieres le estaba hablando, pero con este jaleo es difícil. Es del Barça. Las jugadoras saben si tienen que entrar o no. Es del Barça, por cierto, la que acaba de entrar. La pone Hansen, puede ser peligrosa. Balón, segundo palo, la pelea como puede. Chernogorchevich, le va a caer a Claudia Pina, que la deja correr. Pues ha sido saque de banda para el FC Barcelona. Va Chernogorchevich. Ahí hay muchas jugadoras del Olympique. Qué bien Claudia Pina pidiéndola, recibe Alexia. El pase de cara no es bueno de nuevo para que la intentara controlar Claudia Pina. Se la quita de encima el Olympique de Lyon, pero a la carrera inteligente también de Hegerberg. Desde el suelo rescatando ese balón. Rechace que ha estado a punto de favorecer a las francesas. Vuelve a la carga el FC Barcelona. Abre el balón Patrick Guijarro. La puede poner. La tiene Alexia, la capitana, la reina, la autora del gol. Dentro del área. La retrasa. Balón atrás. Ahí va mal. Listísima la capitana del Olympique de Lyon. No la baja Mapi León. Ahora por arriba se pelea Hegerberg. También con Irene Paredes. Y el Lyon atrás. Y el Barça, que le quedan poco más, yo creo que un poquito más de 12-13 minutos con el tiempo añadido, que tiene que ser bastante para que acabe esta final de la Champions, para intentar empatar al menos el encuentro. La tiene Mapi, llegó el gol de Alexia casi agonizando la primera mitad. Vamos a ver, puede pasar de todo todavía en lo que resta de encuentro. La tiene Mapi, todo el Lyon metido en su propio campo, la aragonesa jugando atrás. La Osoala que la cuelga a punto de penalti. La tuvo Chernogorchevich entrando desde atrás. Le ganó la posición tanto a Bacha como a Ambuk como a Renard. Y sacará el Olympique de Lyon con una clarísima de Ana Chernogorchevich. Ha estado muy cerca porque totalmente Vaca no ha visto la llegada por la espalda, y estos balones son peligrosísimos. Lo hemos visto en la primera parte con uno de los goles de Lyon, y el Barça puede aprovechar eso también. Y Chernogorchevich, que lo hizo prácticamente todo bien, entró muy bien desde segunda línea,
fue agresiva por el balón y le golpeó bien con el interior, pero le faltó un pelín para... De ahí a la importancia de en estos momentos, en estos últimos minutos, con toda la tensión que hay. Ojo, el balón es bueno, te corto porque la tiene Suala dentro del área, se llenó de balón, pero le queda Claudia Pina. Chocó de nuevo la capitana del Olympique, Aitana, salió el paso. Poderosísima, una vez más, Macario. Sandra Paños haciendo como una central más. Ojo, ahí el balón de Mapi, que no controló bien. Se le marchó, pero está bastante sola en la presión. Ada Hegerberg, lo tiene Mapi con calma. Está ahí el Barça, está cerca y al gol. Ahora con Irene Paredes, queda tiempo. Irene jugando ahora con Aitana. Viendo a atacar el Barça, el balón buscando a la carrera de Oshoala, la baja con el pecho. La tiene la nigeriana, se le escapó el control, pero consigue darse la vuelta a Oshoala. Vuelve el ataque del Barça. Esto ya no se para, esto es totalmente un ataque derribo. El Barça pierde balón, lo recupera rapidísimo. Ya estamos en el darlo todo, ¿no? Toda la carne en el asador, todos los centros que van a llegar, todas las segundas jugadas. El Barça tiene que estar atentísimo a todo. Ojo ahí el duelo, que se quedaba sola Hegerberg. Se queda con una posible falta con Irene Paredes y lo señala la colegiada. Ojo, bien, le saca la amonestación a Irene Paredes. Esa sonrisa irónica frenó un ataque que era pues, importantísimo para el Olympique. A Irene que le ha tocado pues, lidiar con la más difícil, ¿no? Es un duelo que, como decía, cuando jugaba en el PSG, pues lo tenía un par de veces al año, ahora se lo encuentra en una final. Lo está haciendo bastante bien, porque defender a Ada es muy, muy difícil y le ha robado bastantes balones. Además, ella siempre ha dicho, cuando le preguntan quién es una de las jugadoras más difíciles de defender, siempre dice Ada, por razones obvias. Sí, Aitana. Es una jugadora que finaliza muy bien, pero que sabe usar su cuerpo fantásticamente, que protege, que juega para el equipo, que no te deja respirar en la salida de balón. Es una jugadora muy, muy completa. Y Claudia Pina le cae ahí a Aitana. ¡Vamos! ¡Ojo, la tiene Oshoala dentro del área! Oshoala que le agarró todo el mundo, le presionó toda la defensa. ¡Qué bien cerró el Olympique de Lyon a Oshoala! Jugada es buena, lo vuelve a intentar otra vez al suelo. Bacha. Se queja la afición del Barça. Bacha, que ahora pues, se toca el tobillo. Y vemos la jugada. No estaba en posición antirreglamentaria. Es que la agarra Renan. Bueno, las quejas que continúan. Y podemos escuchar a la afición del Barça, chicas, desde aquí abajo. Es impresionante. Y ha ido la propia Aitana a levantar a la jugadora, diciéndole que no pierda el tiempo, que ya ha perdido bastante tiempo. Es que el Olympique de Lyon lleva, desde que marcó gol el Barça en la primera parte, perdiendo tiempo. Y que el árbitro no lo haya frenado ya me parece increíble. Bueno, la tiene Alexia en el pico del área. Alexia que puede armar el disparo. Tocó en una jugadora del Olympique de Lyon. Será córner para el Barça. Minuto 86 de partido, más lo que queda de añadido. El Barça que quiere su segunda Champions, que quiere empatar al todopoderoso Olympique de Lyon, que una vez más ha tirado de galones, ha sabido situarse en una final de la Champions. Pero aquí está el Barça en un nuevo córner. Apoya la afición del conjunto blaugrana. Se prepara Mapi para colgar ese centro. Están las torres. Está Irene Paredes esperando también el centro. Todas las jugadoras del Barça. Ahí va ese centro. Segundo palo. Acá hay una jugadora del Barça. El remate de Patrick Guijarro. Y eso es saque de portería. Sí, casi los ánimos, como creo que ha dicho Vero antes, ¿no? Que son esos últimos minutos que ya se sienten en el fútbol. Pues los ánimos están así, no solo en la afición, sino en el banquillo. Están todas las jugadoras de pie. Pereira, Jenny Hermoso, Mariona, Bruna, Hanna, bueno, están todas de pie pidiendo ánimo, pidiendo que aprieten los últimos minutos. Ahí vemos una imagen preciosa, preciosa también en las gradas aficionadas del FC Barcelona con sus bebés. Creemos que ha podido ser la mujer de Melanie Serrano. Ah, claro. Ha sido un plano muy cortito, pero bueno, todos sabemos que Melanie acaba de ser mamá y no nos ha dado tiempo a cerciorarnos, pero la imagen es bonita igual. Jugando el Barça. Ahora Martens. Corren los minutos en Turín mientras el Barça está perdiendo su tercera final de la Champions. Claudia Pina.
Confío demasiado, ese balón le cae a las piernas de Eller y mira que presiona. Mira Ire, ¿no? Que yo creo que Ire quizás ha cambiado de posición, va a hacer lo que hemos visto a Gerard Piqué en el Barça hacer alguna vez, quedarse arriba, ir a por esos balones de cabeza y buscar las segundas jugadas. Yo recuerdo que en el PSG también se le veía a Irene hacer eso, ¿verdad? Exacto, exacto. Y era algo que bueno, es un plan distinto que en estos últimos minutos de partido te puede, ¿por qué no? Dar un gol o dar la ocasión de un gol y te vuelva a meter en el partido. Y también la vimos en la selección, en ese partido contra Estados Unidos. Justo. También hizo lo mismo Irene Paredes. Intentaba el balón largo Chernogorchevic. Jugar atrás para Patrick Guijarro, que está ahí. ¿Por qué? Porque Irene va a intentar rematarlo absolutamente todos los minutos que quedan. Es uno y poco más. Ojo, ese balón es buenísimo de Lique Martens. Y disparo que no consiguió conectar Claudia Pina. La tiene Ochoala. El disparo que sale desviado por la izquierda de la portería de Tian Elder. Bueno, yo creo que el Barça lo está intentando absolutamente todo, ¿no? Con más o menos claridad, con más o menos brillantez. Estábamos diciendo que quizás no es el mejor partido del Barça a nivel de frescura, a nivel de brillantez, pero es el equipo que está buscando hacerlo todo, está atacando de una manera y de otra. Si llega el gol, viviremos minutos de emoción. Si no llega, igualmente el Barça lo está dejando todo en el campo. Quedan segundos de tiempo reglamentario. No hay nada. Ahora no hay señala nada. La falta y desata. Se ha anticipado, Mapi. Pues el cabreo, el enfado de las jugadoras del FC Barcelona ante la colegiada. Yo creo que no hay nada. A ver si lo hemos repetido. Bueno, sí. Le toca, quizá ahora repetido. Un poquito. Le toca antes, sí. Bueno, pues se va a acabar el tiempo reglamentario en el estadio de la Juve en esta final de Turín de la UEFA Women's Champions League 2022. Se añaden 7 minutos, chicas. Bueno, pues 7 minutos le queda al Barça. Mucho, para intentar eliminarlo. Mucho le queda al Barça. Mientras lo intenta, atacando por la banda derecha, Claudia Pina, que quiere volver a conectar ahora con Hansen. Encuentra a Chernogorchevic, se la vuelve a dejar a la noruega, la puede colgar, el balón es bueno, Irene Paredes consigue conectar bien de cabeza con ese remate. Se marcha por encima de la portería de Elner y Elner vacilando a la grada del Barça. Bueno, gesto bastante feo, de la... Ahí estaba, yo creo que esta jugada, este centro de Ire, era lo que buscaban con este cambio. Si llega a darle bien, le queda un poquito larga, ya estaba en el aire. Si le pega bien, estaríamos hablando de últimos minutos de emoción. Una pena porque como decíamos, el Barça lo está intentando absolutamente todo. Quedan 6 minutos para que el Barça obre el milagro. Irene Paredes como una delantera más. La pelea a Lique Martens. Le cae a Mapi. Combinando ahora con Claudia Pina. Déjala. Claudia Pina que la deja correr. Lo leyó también bien Bacha. Inconmensurable durante todo el partido. La lateral del Olympique. De nuevo, ojo que le cae a Irene. Irene que intentaba conectarse. Ha notado ahí que es un poco central. Fue Bacha de nuevo a la ayuda defensiva. Bacha ha sido fundamental para León esta noche. Vemos como incluso ahora parece que acabe locura, de entrar. Una locura. El balón colgado es bueno ahí. No va a llegar nadie, va a dejarla correr. Y al Barça que se le empieza a complicar muchísimo. Las caras de las jugadoras de Hansen, también de Jonathan Giraldes. Todo el banquillo del Barça, pues conscientes de que se les puede escapar esta segunda Champions. Luego lo hablaremos, pero no se tiene que rendir este equipo. Puede marcar una nueva era. Lo ha marcado esta temporada. Ha hecho cosas históricas. Ha jugado un fútbol espectacular. Pero es la realidad que se enfrentaban a uno de los mejores equipos de los últimos tiempos. Quizá de la historia del fútbol femenino. Y en una final, cuando las cosas no te salen bien, puede ser determinante. A dos partidos es distinto, pero en una final es complicado. Juega el Barça con Aitana. Lo va a intentar hasta el final, eso sí. Para dar otra alegría, al menos a los suyos. Mapi León, que levanta la cabeza, que pone el centro parecido. Quería seguramente que saliera como aquel del Camp Nou.
pero que se marcha por línea de fondo. Y bueno, que las jugadoras del Olympique evidentemente van a rascar, como han hecho durante toda la segunda mitad, cada segundo. Y la afición francesa que pues empieza a celebrar un hito histórico también. Histórico, y estamos hablando de un Lyon que ha sabido resurgir prácticamente de, no de las cenizas, porque nunca ha estado tan mal, pero sí que quizás se le ha menospreciado un poco, no el Barça, no las jugadoras del Barça como tal, pero sí quizás los aficionados, sí quizás la gente que hemos hablado de esta final. Veíamos a un Barça más favorito que Lyon por lo que habían demostrado en esta Champions, pero no nos podemos olvidar de que este Lyon ha marcado una época y bueno, pues las jugadoras evidentemente querían demostrar que todavía no están acabadas y que todavía tenían mucho que decir. Y que tiene ese aura, el Olympique de Lyon, ese aura no se la quitas. Exacto. Con el centro Sandra Paños, con más mujeres para centrar ese balón. También con toda la inteligencia del mundo Renard. Y la sonrisa en el banquillo del Olympique de Lyon. Minuto 4, tiempo añadido. Otra jugadora tendida en el terreno de juego. Y ya van 991.000. Así que bueno. Pero es que la colegiada no lo ha parado en ningún momento. Cuando llevas perdiendo tiempo tantas veces seguidas, algo tienes que hacer, amonestarles, no simplemente advertirles. Al final lo que tienes es minuto 4 de la prórroga y el Olympique de Lyon sigue y sigue y sigue perdiendo tiempo. Sí, sobre todo porque al final a quien estás penalizando con todo esto es al equipo que quiere jugar, justo, que quiere ir a por el partido, que quiere ganar. Muchas veces, evidentemente, estamos hablando de que el nivel del partido, la intensidad ha sido alta. No pongo en duda que las jugadoras físicamente estén sufriendo muchísimo. Sí, claro. Pero evidentemente esto forma parte del fútbol. Era algo que no queríamos que llegase al fútbol femenino, pero también está llegando. Eso hay que destacarlo, que hay cosas que no hay que copiar y esta es una de ellas. Lo va a intentar el Olympique de Lyon jugando atrás, una de las autoras de ese 1-3 que luce ahora mismo en el marcador, que el Barça ha intentado por todos los medios que deje de lucir así. Y ahora Irene Paredes, que se le escapa el control, los gestos de desolación de la afición del FC Barcelona, que se ha desplazado hasta aquí. Muchísimos aficionados, impresionante el despliegue del FC Barcelona. Y yo creo que esa es la victoria que se tienen que llevar hoy, además de que están en una final de la Champions. Mira, Bruna, y la cara, bueno, de Bruna era un poema. La cara de Bruna, que hoy no ha podido estar, y la presión, eso es también profesionalidad lo que acaba de hacer Oshoala, la carrera que acaba de marcarse Oshoala para presionar ese balón. Llegamos a el minuto 5 del tiempo añadido, la cuelga Mapi León, ese balón a las manos directamente de Endler. El tiempo que sigue corriendo en detrimento del Barça, que ya pues es imposible que obre el milagro. Quedan apenas segundos, dos goles. Y estos son los momentos más duros, cuando realmente te das cuenta de que ya no puedes hacer nada, que se te ha escapado una oportunidad fantástica. Cuando pasen un par de días, pues verás la importancia de todo el camino y lo valorarás como merece, pero ahora son los momentos en los que ya poco a poco pues te estás dando cuenta de que esto se acaba. Y ojo, porque puede llegar el cuarto en la contra del Olympique de Lyon. Repliega, está de central Patrick Jarro, le sale a Lesomer, el centro a Hegerberg, al palo Ada Hegerberg, que lo quería intentar en el minuto 96 de una final. Sigue jugando el FC Barcelona, presiona Joran sobre Alexia, qué calidad de Alexia también en este detalle, en los últimos instantes de una nueva final del Barça. Pongámoslo en valor, esta nueva final del Barça. Está también tendida sobre el terreno de juego una jugadora del Lyon, pero es que ni sus compañeras la tiran. Sigue jugando el conjunto francés. Hemos superado ya el tiempo añadido de esta final de Turín. La tiene Bacha. Y Bacha que sigue corriendo, que sigue mostrando esa frescura, ese poderío físico que el Lyon ha demostrado durante todo el partido. Y bueno, pues una de las claves también. Va a tener la última el Barça, las botas de Alexia Putellas. Se desmarca Alexia, va a intentar el disparo. Encuentra a Oshoala dentro del área, piden fuera de juego. Sigue Oshoala, combina con Alexia. Le cae a Irene Paredes y ahora señala al fuera de juego. Y se acaba, sí, el partido. Final. El Olympique de Lyon
su octava Champions. El Barça, que llegaba a una nueva final, no consigue hacer la gesta de ganar al Olympique de Lyon, que sigue sin ganar al conjunto francés. El Barça, las vigentes campeonas, que caen en lo más alto, peleando hasta el final contra las que siguen siendo las reinas de Europa. Bueno, desde luego no era el final que esperábamos, ni mucho menos el que queríamos, pero creo que el Olympique de Lyon es justo vencedor del partido. Ha hecho una muy buena primera mitad, ha sabido jugar muy bien sus cartas, capítulo aparte, mención aparte, lo de perder tiempo, que creo que ha sido demasiado. Y vemos ahora a Ada llorando. Las lágrimas de Alexia, sí. Alexia, que está tendida sobre el terreno de juego. Creo que os iba a decir, las dos caras de la moneda. Estamos viendo a las jugadoras del Lyon llorar de alegría, conquistar su octava Champions, y por parte del Barça, pues bueno, lo que decíais, ¿no? Se veía la imagen a Bruna antes con esa cara, pues ahora están todas, Alexia en el suelo llorando, Claudia Pina también llorando, abrazándose, Aitana llorando, saludando a la afición que ha venido aquí a arroparlas. Y bueno, luego tendremos seguramente protagonistas y nos dirán, ¿no?, cómo se sienten, aunque entiendo que yo no he sido futbolista, pero Vero, entiendo que son momentos muy, muy duros. Vero está yendo a vivir ese momento, ¿no?, de la entrega de trofeo abajo, pero la verdad es que las caras de las jugadoras del FC Barcelona lo dicen todo. La celebración, por supuesto, del Olympique de Lyon, al que hay que darle muchísimo mérito, que se enfrentaba a un Barça favorito, no por mucho, porque ellas tienen mucha historia, pero que era favorito, y que aún así pues han conseguido superar a un Barça que solo había perdido un partido en toda la temporada, que había hecho un juego increíble, que había pues pasado por encima de sus rivales, y que hoy pues ve cómo su nombre se escribe de nuevo por octava vez en la historia en esa UEFA Women's Champions League. Además, también la derrota es el doblemente dolorosa, no solo por cómo se ha producido, sino también porque recordemos que la primera final que perdió el Barça, la primera de su historia, fue 4-1 contra el Olympique de Lyon, en un partido además en el que las francesas fueron muy, muy superiores, y todo el mundo hablaba de esa venganza, de ese cierre de película perfecto, como decía Alexia, que al final no ha podido ser. Pues será una trilogía, Sandra, porque hay películas que pueden tener una segunda parte. Puede volver el Barça a llegar sin duda a una final de la Champions si sigue haciendo las cosas como está haciendo, decía Alexia. Pues el final de la película, pues quizás la película no se tenía que cerrar aquí en Turín hoy. El Barça seguro que va a seguir apostando por el fútbol femenino como viene haciendo los últimos años. Vamos a darle una vez más mérito, no nos vamos a cansar, a este Fútbol Club Barcelona, que volvía a colarse en una final, volvía a poner al fútbol femenino español en lo más alto, y que han luchado hasta el final con un resultado muy difícil. Era muy difícil salir a la segunda mitad con ese 1-3, sobre todo también aguantar ese 0-3 en el que se han puesto en los primeros minutos del partido. Desde luego, el Barça ha demostrado de sobra que esto no es fruto de un día, que ha llegado para quedarse, que después de esta final seguro que vendrán muchas más, y que desde luego sigue siendo, junto con el Olympique de Lyon, los dos equipos más potentes de Europa. Y vemos ahora aquí el gesto de Hansen. El saludo y vemos bonito a todas también las jugadoras, saludando a la afición, aplaudiéndoles, agradeciéndoles que, bueno, pues que hayan venido, se hayan desplazado hasta aquí, las hayan animado hasta el minuto 97. Y la afición del Barça espectacular, animando a las suyas con esos banderines de pie, aplaudidos, por supuesto, imagen preciosa también de las jugadoras del Barça, que lo ven aplaudiendo a las suyas y rindiéndose a una afición que se ha desplazado en masa, con lágrimas en los ojos los aficionados, y una imagen que hemos repetido también de niñas y de niños viendo a ver a sus ídolas. Es que miren las gradas cómo estaban, este Juventus Stadium, para apoyar al FC Barcelona. Impresionante la imagen. Siguen esperando a que entreguen el trofeo al Olympique de Lyon, esa medalla de subcampeonas. Hoy no lo van a ver, Sandra, pero mañana, seguramente, o pasado mañana, cuando estén en casa y vean el camino recorrido, vean los récords, vean los partidazos que han hecho, y escuchamos una vez más a la afición del Fútbol Club Barcelona. Lágrimas. Duele mucho perder una final de la Champions. Duele también, no la hemos podido ver sobre el terreno de juego.
Y sobre todo también con la moral por las nubes, con el clima de optimismo, de alegría que se llegaba a esta final. Ahora lo escuchamos. Y recordad, chicos, que chicas, que al final, la temporada pasada no hubo público en esa final que ganó el Barça. Entonces este año era como la espinita, ¿no? Además de ganar al Lyon, también poder celebrarlo con su afición. Preciosa la imagen también de todas las jugadoras que han venido a Turín, también las lesionadas, en una grada que, como decimos, sigue animando las suyas. También, por supuesto, el Olympique de Lyon, que se va a ese córner que ha resonado desde que se adelantaron en el marcador. Mira, sigue sonando el himno del Barça, el aplauso de Patria, el aplauso de Sandra Paños. Vemos Melanie Serrano, no va a poder levantar otra Champions con el FC Barcelona, pero ha vivido una temporada espectacular en la que el público ha respondido, en el que se ha creado una afición increíble, todavía más que de la que ya había, en las lágrimas también de Rolfo, inconsolable. Ahí va Melanie Serrano. Lloraba Leila también, veíamos a Patri Guijarro, pero al final es fácil decirlo ahora, y seguro que si ahora hablas con una jugadora del Barça y dices esto, no te harás ni caso, porque no creo que tengan consuelo posible. Pero bueno, vemos también a Pina como llora. Esto también es el FC Barcelona, desplazar a tantísima gente para un partido, no olvidemos, de fútbol femenino, es una absoluta locura. Imagen de Pina desconsolada sobre el terreno de juego. También las lesionadas, como decimos. Un día duro, sin duda, para el Barça, que quería marcar una era. La era ya ha empezado. La era empezó desde que un equipo de fútbol español se plantó en una final contra todo pronóstico. La era comenzó cuando 91.000 personas llenaron el Camp Nou una y otra vez. Cuando vinieron más de 15.000 personas, porque aquí hay más de 15.000 personas, del FC Barcelona a Turín para ver la final de su equipo. Pero enfrente tenían a este equipo que hoy celebra su octava Champions. Viviendo en el terreno de juego. Desde luego, por un lado vemos las imágenes de las gradas del Olympique de Lyon contentas, bailando, celebrando con sus jugadoras, y por otro lado las imágenes que hemos visto de niñas llorando y de las propias futbolistas del Barça desconsoladas. Bien, observando las árbitras del encuentro, la celebración del Olympique de Lyon mientras espera esa entrega de trofeos, esa entrega al Olympique de Lyon como las campeonas de Europa. Pues también a Mapi, que bueno, quizás es una de las, evidentemente todas son muy competitivas, pero siempre ella misma lo ha dicho, que no lleva nada bien perder. Y ni que le marquen gol en esa pieza que grabó para DAZN, que la podéis ver en el canal de YouTube de la zona de la Champions League, que recordaba junto con Engel la final contra el Chelsea, también contra el Olympique. Ya decía que para ella, cuando le marcaban gol, se enfadaba muchísimo. Y vamos aquí a la otra cara de la moneda, ¿no? Ada Hegerberg, que agranda su leyenda. Es impresionante. 59 goles en 60 partidos. Es que son datos al alcance de muy pocas jugadoras. Bueno, y Renard también. Renard, claro. También lloraba al final del encuentro, la sonrisa inevitable de Renard, que va a levantar 8 Champions. Una absoluta locura, 8 Champions y 10 finales, perdón. Precisamente la primera final de la Champions que perdió el Olympique de Lyon fue en Getafe, en la primera edición de esta edición de la Champions, de este formato actual, no el de esta temporada, sino el de las anteriores. Esa copa que ya luce en el centro del campo. De Renard, que se acercaba a ella. También vemos a Damaris, que no ha tenido pues mucha participación en esta final, pero que también es una parte importante de este equipo, de este equipo que vuelve a ser campeón de la Champions. Lo sabe su capitana, más de 100 partidos,
en la Champions, más de 100 partidos en la máxima competición continental. Y aquí ven la imagen, las lágrimas, el abrazo de Jenny Hermoso, de generación a generación, quizás con olor a despedida de Jenny Hermoso. Todavía no ha renovado con el Fútbol Club Barcelona. Efectivamente, además también el otro día, en el último partido de Liga ante el Atlético de Madrid, también se la veía visiblemente emocionada Jenny, y también supongo un cúmulo de sensaciones porque hoy tampoco ha estado demasiado acertada. Ya vemos cómo se acerca la Copa para ser entregada al Olympique de Lyon. El acto protocolario que está a puntito de comenzar, y vemos también el gesto bonito del Olympique de Lyon. Se prepara para hacer ese pasillo al Fútbol Club Barcelona, esperando, ansiosas para levantar esa Champions, las jugadoras del Olympique de Lyon, que como decimos vuelven a hacer historia. Va también el cuarteto, el quinteto arbitral, a recibir su condecoración de este Juventus Stadium. Recibidas regular, vamos a decir, por la parte de la grada. También ahí está, por supuesto, Alexander Zeferin para entregar esa condecoración. La mesa, ese gesto también de cariño de las árbitras de este encuentro, importantísimo también, pues arbitrar un partido de estas características, de estas condiciones, en una UEFA Women's Champions League renovada, que ha sido mucho más competitiva que las últimas ocasiones. Hemos podido disfrutar aquí en DAZN durante toda la temporada, tras la cara de Alexia al lado de Jonathan Giraldez, con los ojos rojos, con los ojos llorosos, se acercan para recibir medalla de subcampeona ante el aplauso de la grada del conjunto blaugrana. Aplaude la afición, también aplauden las jugadoras del Olympique de Lyon, con deportividad cruzando ese pasillo que nadie quiere cruzar, Sandra. Desde luego, el pasillo más agridulce probablemente de la etapa, de la trayectoria de una futbolista, de un futbolista, de un deportista, es esta. El abrazo de que se le da a Alexia, que sigue llorando. Y fíjate, Andrea, que ninguna se quita la medalla, que esto lo hemos visto mucho en muchas entregas de trofeos, que al final los subcampeones se quitan la medalla y aquí ninguna. Sabe que también les quedarán muchas más finales, que esto es parte del crecimiento. En estas Champions han tenido muy buenos partidos, también han aprendido a sufrir. Y la imagen es esta, ninguna futbolista del Barça se quita la medalla de subcampeona. Tenemos también a jovencísimas jugadoras, este equipo tiene mucho futuro todavía, es una plantilla muy joven. Irene Paredes, que no consigue conquistar su primera Champions ante un Olympique de Lyon que sí venció estando en el Paris Saint-Germain, pero que esta temporada se le ha resistido en la finalísima absoluta. Y también imagen importante, Melanie Serrano recibiendo su última medalla de la Champions, en este caso de subcampeona, tras 18 años en el Barça. Ha vivido lo esplendoroso de este equipo, la subida, el ascenso del Fútbol Club Barcelona, pero hoy también ha vivido de la cara amarga de este deporte. Vemos cómo la besaba Bruna la medalla, además son súper jóvenes, Bruna, Jana, Aitana también. Es súper joven, aunque parezca que lleva toda la vida jugando al fútbol, y ahora también besaba. El gesto muy bonito, ¿eh? Besaba, Aitana, la medalla. Al final es lo que decimos, bueno. Y el gesto, que ya la superstición la toca con cariño, con nostalgia. Se despide de ella. Esa copa de la UEFA Women's Champions League que va a tener que esperar, pero que seguro que llega para el Fútbol Club Barcelona los próximos años si siguen haciendo las cosas así de bien. Y ahora el pasillo también, ese gesto de deportividad doble, formado por las jugadoras del Fútbol Club Barcelona hacia el Olympique de Lyon.
abrazo de Coran con Ada Hegerberg y también a la entrenadora, que difícil era llegar al Olympique de Lyon y la verdad es que le ha salido bastante bien. Desde luego, y se convierte en la primera mujer en ganar la Champions, tanto siendo futbolista en su etapa como jugadora como en su etapa como entrenadora. La de 2011-2012, la que conquistó también como jugadora. Vemos ya esa entrega de la medalla, el beso de Bacha, una de las jugadoras sin duda del partido. Es el ritual que se va a repetir seguro para todas las jugadoras. Lo besan todas con amor, con cariño, porque cuesta mucho de conquistar ese trofeo que toda jugadora ansía. Vemos cómo se mantiene el pasillo también a lo lejos del FC Barcelona, viendo como esta vez no van a poder levantar por segundo año consecutivo la UEFA Women's Champions League. Y en la camiseta, gesto también bonito ahí de Marochán, ¿no?, que no ha podido estar en el día de hoy. Vemos también pues como Marit recibe su medalla, una Zeferin colocando. Y veíamos también, Andrea, otra de las imágenes, que era Magri, la futbolista del Olympique de Lyon, que está embarazada y por eso no está jugando. Y veíamos una imagen muy bonita también. Al final, esta es la Champions del cambio en muchísimos aspectos. Exacto. Ya no solo desde la apuesta de Dazón, por esa visibilidad, todo el contenido que hemos tenido durante todas las fases. Dar gratis y con esta cobertura, gratis y en abierto, en YouTube, que era tan fácil como entrar en el canal de YouTube de Dazón y ver todos los partidos, que es una absoluta locura. Pero también ha sido la Champions de la afición, que el FC Barcelona ha movido, sí, a un montón de personas, de las audiencias televisivas, de los récords, de cosas como este tipo, de la conciliación, de que cada vez se normalice más todo este tipo de situaciones. Para mí, sin duda, ha sido una Champions inolvidable. Absolutamente inolvidable. La guinda al pastel no se la ha podido llevar al Barça, pero la pelea continuará seguro. Las reinas de Europa, el abrazo ahora de Hegerberg, bien, con otra leyenda del fútbol europeo, de Renard Kessler, uno de los cambios de esta Champions. El merece. Beso, la mirada de amor, de deseo de Ada Hegerberg a una copa muchísimo, que está a punto de levantar Renard, la capitana del Olympique de Lyon, en los brazos, buscando levantar la octava Champions para el conjunto francés. Mira, sonríe, dice: madre mía lo que hemos hecho, chicas, madre mía la historia que estamos haciendo en la Champions. Ahí va Renard para levantar el octavo título de la Champions para el Olympique de Lyon. Al cielo de Turín, el Olympique de Lyon es campeón de la UEFA Women's Champions League 2021-2022. Al cielo de Turín, esa copa con color francés. Pues bueno, duele ver esta imagen, porque queríamos que fuese el Barça el que estuviese allí, pero bueno, al final son justas merecedoras, ya lo hemos dicho antes. Ada ha hecho un auténtico partidazo, Bacha también, Renard, y al final se lo merecen y son justas vencedoras de esta final de la Champions. Una pena, sin duda, que el Barça pues no haya podido tener la guinda al pastel de esta temporada impresionante. Una pena, estamos hablando de que probablemente haya hecho el peor partido de la temporada en el peor momento de la temporada. Ha sido un partido complicado, pero también, evidentemente, las circunstancias y los rivales juegan. Por lo tanto, no era sencillo, ¿no?, hacer un buen partido en la final contra un Olympique de Lyon que ha vuelto a conquistar un nuevo título. Rafa, yo no sé las sensaciones que se están viviendo por ahí, por el césped. Pues no ha podido ser, como comentabais. El Olympique de Lyon conquista su octavo título de UEFA Women's Champions League. Por aquí, evidentemente, caras largas. Veíamos una bonita imagen de Ada Hegerberg consolando a Aitana Bonmatí. Mirada perdida de Martens. Alexia Putellas la hemos visto tendida sobre el terreno de juego y también en las gradas. Muchas niñas muy jóvenes llorando desconsoladas con pancartas, ejemplificando que este es el germen de una pasión que seguro será muy duradera y mucho más exitosa de lo que ya lo es. Pero tú sabes, por desgracia, lo que es perder una final de Champions League. Sabes ponerte en la piel de las jugadoras del FC Barcelona, qué se les puede estar pasando por la cabeza, además, siendo tan favoritas. Son conscientes de la oportunidad que han perdido
pero no tengo duda de que dentro de 2-3 días valorarán el camino recorrido, le darán valor y a partir de ahí pues, crecerán en vista a lo que viene, que son muchas más finales de Champions. Lo estabas comentando tú, Vero, ahí arriba en la posición de comentaristas. Quizá el exceso de, no sé si favoritismo, de confianza en el entorno, ya no en las jugadoras, en el entorno, ha complicado desde el inicio este partido. ¿Puede ser? Puede ser. No creo que las jugadoras hayan sentido esto, pero sí que quizás todo el ambiente, ese favoritismo que se le daba, puede haber marcado, sobre todo el inicio, ¿no? No ha sido bueno esa primera parte, esos primeros 3 goles que sea muy difícil el remontar, pero el Barça lo ha intentado todo. Hemos visto incluso hasta el final Irene Paredes en la posición de delantero centro, lo ha intentado, no ha servido. Evidentemente no ha estado el partido más brillante del Barça y yo creo que también hay que darle mérito al Lyon que ha hecho su partido y ha demostrado que todavía tienen mecha para largo. No ha sido, decías, Vero, el mejor partido del FC Barcelona, de un equipo alegre, un equipo que viene de conseguir 30 victorias consecutivas en Liga, pero hoy, Andrea, Sandra, todos son caras de tristeza. Sí, no puede ser de otra manera, ¿no? A pesar de que las jugadoras seguro que son conscientes de que han hecho historia volviendo a colarse en una final, la ambición de este equipo pues es indudable y la tristeza pues va a estar en ellas durante los próximos días seguramente, pero lo decíamos también al final de la retransmisión, yo creo que cuando miren con distancia desde fuera van a ver que solo esta temporada pues, se han convertido en ídolas, en imagen, ¿no? Del fútbol femenino mundial, en ídolas de niños, de niñas, han llenado un Camp Nou 2 veces, no nos vamos a cansar de repetirlo, y que han marcado el inicio de una nueva era que quizás no empezaba como ellas querían, pero que ha empezado y que seguro que el Barça va a intentar dominar en los próximos años. Eso es, y desde luego, sobre todo, la idea de que esto no es fruto de un día, que no es como antes, que decías, bueno, ha llegado un equipo español a la Champions, a la final, buf. ¿Cuándo se volverá a repetir esto? No, seguramente en los próximos años sea mucho más habitual ver a un equipo español en la final de la Champions. Barça, Real Madrid, Atleti, Real Sociedad, quien sea, porque al final el fútbol femenino español, como todo el fútbol femenino mundial, está creciendo, pero sobre todo en España está evolucionando a pasos agigantados de la mano del Barça. Seguramente veíamos abajo esta imagen, ¿no? A Alexia llorando desconsolada ante su afición, es la que más le duele a la afición del FC Barcelona, a cualquier persona, ¿no?, que le guste el fútbol femenino, y es la imagen que representa un poco pues la impotencia del Barça en el día de hoy. Una Alexia que aún así ha sido la que ha dicho, oye, yo os ayudo, yo voy a cargar, ¿no?, con el peso de la situación en esa primera mitad, que ha sido la clave del partido sin duda, porque bueno, ese gol en el minuto 6, pero bueno, ha sido Alexia también la que ha anotado ese gol, un gol en una final que seguro que con el tiempo, como decimos, esto, el tiempo lo cura todo. No quiero sonar a taza, ¿no?, de cumpleaños, pero es la verdad. El tiempo pues seguramente hará que las jugadoras del Barça vean esta final con otra perspectiva. Y ojo, a la tercera fue la vencida, a lo mejor. Bueno, Ibero, no sé, tú que tienes más experiencia en estas ocasiones, ¿qué cuerpo se te queda? Como decía antes, se te queda malo, pero yo en mi personal experiencia, mi primera final perdida es la que me ha dado la fuerza para volver al año siguiente y ganarla. Y yo creo que eso es exactamente lo que van a hacer las jugadoras del Barça. Se tomarán su tiempo para asimilar esto y para sufrirlo, para llevar el duelo, pero a partir de ahí crecer, saber, igual que lo han hecho en la final perdida hace un par de años contra el León, cómo crecer y cómo volver a poder luchar por el título. Y bueno, yo creo que no tengo ninguna duda de que el proyecto del Barça es sano y es de cara al futuro. Hablabas antes, Andrea, de la impotencia, ¿no?, del Barça a la hora de lidiar con el título, con ver cómo levanta el título el Olympique de Lyon, una impotencia que también se ha trasladado previamente al terreno de juego. Recuerdo, por ejemplo, esa acción casi determinante, ¿no?, que ha podido cambiar el partido, el larguero de Patrick Guijarro, ese rebote al que no ha llegado Alexia, quizá por situación del partido, no ha acabado de confiar en ese larguero. Seguramente, Andrea, Sandra, esa acción, quedando todavía tiempo de margen, podría haber cambiado la segunda parte, ¿no? Desde luego, ha sido clave. Además, aquí desde arriba veías el golpeo de Patrick Guijarro, cómo se iba prácticamente dentro. Pero bueno, es verdad que también en las finales de la Champions, como todo en la vida, necesitas esa pizca de suerte. Sí. Y hoy puede ser que la suerte tampoco haya estado del lado
del Barça, porque lógicamente si ese balón entra, no recuerdo qué minuto era, pero todavía quedaba bastante tiempo para intentar lograr el empate, pero bueno, no ha podido ser. Pero casi se cae de la silla, ¿eh? Aquí cuando ha disparado Patrick Guijarro, lo veamos desde aquí, porque como decimos, ha sido clave, sin duda. O sea, ha jugado el partido donde todavía quedaba tiempo, pero no ha podido ser. Estamos viendo ahí, perdona Vero, esto es en directo, imágenes de las aficionadas del FC Barcelona y toda la afición que continúa aquí, ¿eh? No se ha marchado. Las jugadoras del Barça están ahora mismo sentadas mirando desde el terreno de juego a su afición. Se ha creado también, Vero, una comunión a pesar de la derrota, las derrotas también unen, una comunión que seguramente será duradera entre la afición, entre la mucha afición que se ha desplazado y las jugadoras, ¿no crees? Seguro, seguro, porque este juego del Barça enamora a sus aficionados y a todos los aficionados al fútbol. Como decíamos, no ha sido la final más brillante por parte del Barça, pero lo ha intentado y ha sido fiel a su estilo. Yo creo que sus aficionados están muy orgullosos, volverán el próximo año a llenar las gradas del estadio y volverán, por qué no, a una final. Es el orgullo, ¿no? Lo que comentaba Vero, Andrea, Sandra, lo que les queda a estas aficionadas, que seguro que van a tener todavía mucho que celebrar en los próximos años. Sí, mucho fútbol. Yo creo que lo que les debe estar dando mucha rabia es que ya saben que han hecho prácticamente el peor partido de la temporada. Entonces, cuando haces una temporada tan prácticamente perfecta, donde ningún equipo es superior a ti, porque es verdad que ha habido tramos que sí, pero durante el partido era complicado, ¿no?, superar al Barça, pues te quedas con ese de ¿por qué hoy?, ¿no? ¿Por qué hoy? Y sobre todo es que yo creo que esta final es doblemente o triplemente dolorosa, porque recordemos que la primera final de la Champions que pierde el Barça es contra el Olympique de Lyon, y además cómo la pierde. En el minuto 30 iban 4-0. Totalmente superadas por las francesas, y yo creo que ellas todas en la mente tenían esta final como, vale, cerramos el círculo perfecto, hemos ganado al Wolfsburgo, la venganza contra el Wolfsburgo, ahora toca el Olympique de Lyon. Y al final es que la tónica del partido, el guión de los primeros 30 minutos ha sido súper similar a la de esa fatídica final. Aunque sea duro para los aficionados del FC Barcelona, vamos a volver a ver los highlights, a rememorar las mejores imágenes que nos ha dejado esta final de la UEFA Women's Champions League 2022, empezando por ese gol tan tempranero y que tanto daño ha hecho, minuto 6, el gol de Henry Vero. Ha sido un golazo, imparable. Golazo. Igual que hablábamos del tiro de Patri Guijarro, que ha ido al larguero, este podría haber ido fuera, ha ido dentro y ha sido pues el gol de la final. Era una de sus cualidades de Henry, el tiro lejano, y ese pues se ha colado por toda la escuadra. Vemos ahí la acción del segundo gol, del gol de Ada. Lo comentaba antes Andrea, las cifras monstruosas de Ada Hegerberg como goleadora en la Champions League. Un gol más en una final es tremendo, son 6 títulos para ella. Y qué gol, este segundo gol creo que al Barça le hace mucho, mucho daño por cómo es, cómo le ganan la espalda, ese error defensivo y lo que supone en el resultado. Y error defensivo también ha sido este en el 0-3. Sí, una situación complicada, ¿no? Ya la moral del Barça en ese momento del partido estaba muy baja. Yo creo que algún recuerdo involuntario se les ha venido de lo que decía Sandra, precisamente de esa final, ¿no? Que llegaba la esperanza, es verdad, con este gol de Alexia en el minuto 41, pero el inicio de la segunda mitad, quizás haber metido algún gol más pronto que tarde, hubiera cambiado también el rumbo de los minutos restantes, pero no han conseguido el Barça ver esa portería que ve habitualmente. Y es verdad que darle mérito al Lyon, que ha conseguido que el Barça prácticamente no chute a portería, que es algo muy extraño. Además, lo comentábamos aquí arriba con Vero, vemos aquí esta jugada que Vero podría haber sido clave perfecta, o sea, podría haber sido gol perfectamente. Sí, vemos lo injusto que muchas veces es el fútbol, ¿no? Que por un poquito más abajo pues no le das esa vuelta quizás al marcador y al partido, y bueno, pues se hubiese convertido en el gol de la temporada. Veíamos ahí también la ocasión de Chernogorchevic, ha entrado Oshoala para tratar de revertir la situación, y la defensa del área del Olympique de Lyon ha sido también perfecta, ¿no? Prácticamente no ha concedido ningún tiro a puerta, ninguna ocasión clara de peligro. Hay que destacar y darle mucho mérito a esa defensa de área del Olympique de Lyon. Sí, sobre todo también la segunda parte, donde pues, se ha visto los cambios tácticos por parte del Barça, se ha buscado muchos más centros, no era difícil el defender a tantas jugadoras del Barça en los últimos minutos. Fíjate, perdona Vero, sí, la imagen de Leila yendo a ver seguramente a su familia, que todavía continúa.
Son imágenes duras, pero también bonitas, ¿no? Sí, te reconforta. Al final lo que quieres es abrazar a tu gente, son los únicos que te pueden consolar un poco, sacarte una media sonrisa y bueno, pues al final tienen que quedarse con eso, que el Barça ha ganado esta final en la grada, su afición está orgullosa de sus jugadoras y vendrán más oportunidades. Efectivamente eso, chicos, que al final lo que hablábamos, la Champions del cambio y sobre todo la Champions en la que el público, sobre todo el del Barça, ha conectado con su equipo de una manera brutal. Acabo de ver como Jenny Hermoso se quita la medalla y se la pone, yo creo que es a su sobrina, que tiene una relación impresionante, sí. Rafa Ibero, lo estábamos viendo ahí, cómo saluda también a su familia. Es preciosa también ese amor, ese cariño que ha recibido de las familias, que no olvidemos, al fútbol femenino han tenido que apoyar mucho a las jugadoras para que llegar a donde están hoy. Sí, ahí veíamos Claudia Pina, Leila y la propia Jenny Hermoso, que no sabemos si va a ser su último partido con el FC Barcelona. Ahí es la imagen que comentabais con la medalla. Fíjate, ya la cara de Claudia Pina es diferente, ¿no? Sí, sí. La verdad es que es duro el perder una final. Además, ella es una jugadora joven. Parece que tienes todavía muchas más ganas de ganar. Lo superará porque le vienen cosas muy buenas por delante. Yo no sé, Vero, cuánto se tarda más o menos en superar esto. ¿Cuánto? ¿Qué hacemos? Bueno, superarlo, olvidarlo, nunca se consigue. Yo todavía recuerdo mi primera final perdida y la otra también. Entonces, creo que es algo que queda ahí, igual que los momentos buenos cuando la ganas, pero sí que se hace más llevadero y el Barça ahora, sus jugadoras, tienen que utilizarlo como motivación. Han hecho una temporada fantástica, casi perfecta, y estoy segura que el próximo año van a quererla hacer realmente perfecta. Y sobre todo, Vero, también, Rafa, Andrea, es lo que comentábamos antes, que ya no es como antes, que veías a un equipo español en una final de la Champions y decía, madre mía, a ver, ¿cuándo vuelve a pasar esto? Ahora es como que se nota esa continuidad y esa evolución. Sí, es que estamos hablando de que el Barça ha llegado a esta final como favorito. Y eso habla mucho y muy bien tanto del club y de su proyecto en el femenino como del fútbol femenino español, que tendrá también mucho que decir en este verano en la próxima Eurocopa. Sí, sin duda. Y es verdad que yo creo que es un equipo que destaca por ser muy competitivo y que seguro que va a buscar cuanto antes, ¿no?, esta revancha definitiva, si es contra el Olympique de Lyon o contra el rival que sea. Lo decía Jonathan Giraldez, Rafa, en la previa al partido, que no se habían enfrentado al Olympique en esta temporada. Perdóname, sí. Andrea, sí, sí. Un segundo, porque tenemos a la primera protagonista, tenemos a Marta Torrejón ya en el micrófono de Bárbara Quesada. Cuando quieras, Bárbara, vamos a escuchar a una de las protagonistas. Pero, bueno, habéis llegado a la final, enhorabuena por esa parte. Sí que es cierto que al final, bueno, pues se pierde, pero tenéis enfrente a un todopoderoso Lyon que ya tenía 7 Champions. ¿Qué es lo que le ha faltado al Barça? Sobre todo intentar la primera parte no encajar tantos goles. Yo creo que el gol tan temprano nos ha hecho mucho daño. Sí que es verdad que ha sido un gran gol. Y luego teníamos en cuenta que sabíamos que ponía muy buenos centros, que Ada era una muy buena jugadora de área. Se nos ha escapado al final lo que siempre decimos, las finales se definen por detalles. En este caso, sobre todo la primera parte, han estado más acertadas que nosotras y nosotras, pues las ocasiones que hemos creado, pues no las hemos materializado esta vez. ¿Y cuál es el balance final o la lectura final que hacéis de esta Champions de cara a la temporada que viene? Bueno, está claro que no hay que quedarse solo con este partido. Yo creo que el recorrido que hemos hecho ha sido muy bueno. Hemos demostrado mucho a mucha gente que igual no daba tanto por nosotras. Es una pena que se nos escape esta final porque la verdad que teníamos mucha esperanza, hemos trabajado muy duro y otra vez se nos vuelve a escapar encima contra el Lyon. Pues al final es doloroso. Como toda derrota sirve para aprender y le sacaremos, después de darle unas vueltas, lo positivo a esta derrota. Y ya lo último, ¿qué le dirías a esa afición que ha venido a arroparos? Más de 15.000, 20.000 personas han venido desde Barcelona para veros. Que muchas gracias, que ha sido un honor, una ilusión, un orgullo poderos tener aquí, pedirles perdón por no poderles dar el triunfo que querían, que nos hubiese encantado, y que sigan confiando en nosotras, seguiremos trabajando y esto, como siempre se dice, el fútbol da muchas vueltas y volveremos a tener otra. Pues muchísimas gracias. Gracias. Toda derrota es para aprender, decía Marta Torrejón. Potente e inspiradora frase, la de la jugadora del FC Barcelona, que también destacaba el camino
hasta esta final. Es curioso porque han sido 9 victorias consecutivas, Vero, del FC Barcelona, un hito tremendo, pero los dos últimos partidos se pierden y se quedan sin título. Sí, yo creo que precisamente este último partido contra el Wolfsburgo ha enseñado un poquito el camino quizás al Lyon de cómo poder hacerle daño al Barça. Hoy lo ha conseguido, yo creo que también un mérito enorme de Bon Pastor, que se ha convertido en la primera entrenadora en ganar tanto de jugadora como de entrenadora. Bueno, nos habría gustado ver un poquito más de fútbol por parte del Lyon en la segunda parte, pero han hecho su partido y se han llevado el título. Las palabras de Marta Torrejón, Andrea Sandra, que también nos dejan el pozo ese de madurez de una de las jugadoras veteranas e importantes dentro del vestuario del Barça, que no podrá levantar la Champions. Absolutamente, la verdad es que las palabras de Marta Torrejón, como dices, pues de sabiduría, de llevar muchos años en esto, y lo que decíamos, le ha dolido más perderla, evidentemente, contra el Olympique de Lyon, porque, bueno, pues se veían con fuerzas, ¿no?, de ganar en esta temporada casi perfecta. Además, yo creo que ha analizado también que no es fácil en caliente, ha analizado perfectamente el partido del Barça, una primera parte muy floja. Y al final, lo que ella decía, sabían que el Olympique de Lyon era muy fuerte en las áreas, sobre todo tanto defendiendo como atacando, y no han estado quizá a la altura, sobre todo, bueno, defensivamente ni ofensivamente, de esa exigencia. Y después también me llamaba la atención lo que decía de, bueno, intentaremos sacarle algo positivo, pero después de darle muchas vueltas. Van a tener que descansar unos días, yo creo, Rafa, para ver, ¿no?, con perspectiva esta derrota. Que duele, yo creo que incluso un poquito más que la de 2019, porque había más esperanzas de ganarla. Claro, es esa comparativa, ¿no? La que sale, mismo rival, una final también casi con un resultado parecido. Yo creo que eso es lo que realmente más daño hace, ¿no? Que el partido era totalmente distinto a lo que habían vivido, tenían muchas ganas de esa revancha, querían demostrar que cogían el relevo del todopoderoso Lyon de los últimos 10-15 años y no han podido hacerlo. Han caído de la misma manera que han hecho hace 2-3 años y yo creo que en esas palabras de Marta se ve, ¿no? Que dice, bueno, le daremos vueltas porque esto no puede volver a suceder. La sabiduría también de estar en muchas finales, es que llegar a 10 finales te da una entereza en este tipo de partidos que por desgracia el Barça todavía no tiene, que va teniendo seguramente pues en las próximas ediciones de la Champions, llegará, estoy segura, a más de una final, pero que los equipos que han llegado a muchas finales tienen ese alma competitivo que al final es determinante. Desde luego, además también lo que hemos hablado durante toda la previa, durante el partido, el clima que se había creado, de las declaraciones de Ada, las ganas de reivindicarse si es que les hacía falta al Olympique de Lyon, pues yo creo que se ha creado un clima, un contexto que cuando el Olympique ha marcado el primer gol ha dicho, esta es la mía y aquí voy a morir y a ganar este partido. Sí, ha sido un choque, ese primer gol, ese, quizá lo comentabas, refrescar los fantasmas de aquella final de 2019 es, oye, hoy somos nosotras las favoritas, no tiene nada que ver aquello, pero bueno, todo es, como dice Marta Torrejón, aprendizaje, evidentemente el bagaje del Olympique de Lyon es mucho más amplio y se lo han llevado también. Sin duda, esto es algo que dentro de unos días saldrán reforzadas, pero eso no quita el amargor que te queda, nunca sabes si vas a volver a una final. Nunca sabes si la vas a poder jugar, si vas a tener una lesión o no, si vas a llegar en buen momento. Por eso cuando se llega, pues bueno, ya lo decía Luis Aragonés, ¿no?, que las finales están para ganarlas y hoy el Barça no ha podido. Yo creo que el Lyon ha demostrado pues, saber jugar también todos los partidos, porque bueno, quizás también la permisibilidad del árbitro ha ayudado a romper el juego, a romper el ritmo de partido, especialmente la segunda parte, y bueno, eso también es duro para las futbolistas. Y perdona un segundo, porque tenemos en el micro de Bárbara Quesada a una jugadora que, por mucho que haya perdido la corona, el cetro europeo, seguirá siendo la reina, nuestra reina, Alexia Putellas, en el micrófono de Bárbara Quesada, cuando quieras, Bárbara. Bueno, Alexia, rápido, lo primero, es verdad que habéis perdido, pero enhorabuena por llegar a otra final y dejar al fútbol español en lo más alto. ¿Qué es lo que le ha faltado al Barça hoy contra el Lyon? Bueno, nos ha faltado
Bueno, un poco de todo. La primera parte, estar más precisas, evitar pérdidas, porque ya salían rápido al contraataque. Luego la segunda parte, pues las que hemos tenido claras, meterlas. No sé, ahora mismo en caliente es difícil analizar todo. ¿Qué le dirías a la afición que ha venido aquí, nos ha dejado de animar en los 97 minutos, incluso después, ¿no? ¿Qué les dices a toda esa gente que se ha desplazado a Turín? Pues que ellos son el orgullo del club, son el club. No sé, a mí me duele muchísimo que esto haya terminado así. No sé, lo merecen, pero vamos, por nada. Ellos son el orgullo del club, decía Alexa Putellas en referencia a la afición, y creo que es con eso también con lo que nos tenemos que quedar aquí en Dazón, donde la voz de la afición siempre es importante y la voz, por supuesto, de Alexa Putellas lo ha sido, así como la de Andrea Segura y Sandra Riquelme desde la posición de comentaristas. Ha sido un placer para Dazón contar con vuestra voz, contar con vuestras narraciones, con vuestra historia en esta Champions femenina que no ha podido tener un triunfador español, pero sí os ha tenido a vosotras, y eso ya es un triunfo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafa, muchas gracias a todo el equipo de Dazón y nada, encantadas de haber estado aquí, de haber disfrutado la final, y la era pues ha comenzado y tendrá su triunfo, el triunfo que merece seguro el FC Barcelona. Poco más que añadir, muchísimas gracias, Rafa, Dazón, Vero. Y sobre todo muy orgullosas de haber contado la Champions del cambio. La Champions del cambio, la Champions de la nueva era. La antigua era la marcó, siempre referencia, siempre leyenda, Verónica Boquete, primera campeona de la Champions española. Gracias por habernos acompañado, gracias por tenerte en Dazón. Gracias a ti, gracias a vosotros. Ha sido un placer, volveremos. La Champions del cambio, la Champions de Dazón, la temporada que viene aquí. Mucho más. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima campaña. Yeah.